Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches. He empezado incluso un par de minutillos antes de lo habitual, que es a las 10 en punto. He empezado un minutito antes o un minuto y medio antes, porque es que tenía muchísimas ganas de ponerme a jugar y no podía esperar, en serio, os lo juro que ha sido esa la razón. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Está con nosotros Asunato, buenas noches. Hasta conmigo en el LOL por la mañana, por la noche en las Magic, mañana otra vez por la mañana en el LOL. Celta Draco, muy buenas noches, me alegro mucho verte por aquí. Y Neo, buenos días, bueno, buenos días, buenas noches, Neo, ¿qué tal? Edosi, bienvenido, ¿qué tal? Mathis Original, Leandro Link, Corvo, Dorico Jónico, muchas gracias a todos por estar por aquí. Está también mi buen amigo Nox Game, el troll mayor del reino, buenas noches. Edson Peralta también, bienvenido. Bueno, está entrando todo el mundo a la de golpe. Y Electivite, ¿qué tal? Un saludo, no te había visto. Bueno, sí te había visto, pero estaba haciéndome longis. Por cierto, el Cyberpunk 2077, ¿cuándo sale exactamente? Porque yo tenía entendido que salía en noviembre. Ey, el que lee, buenas, ¿qué tal? Un saludo, buenas noches. Juca Gaot, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pocoyoa, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por aquí. Hoy lo que vamos a hacer es seguir rankeando. Frulala, buenas noches. Me gusta ese nombre. Y Corvo dice, buenas a todos. Agosto, vacaciones, COVID. ¡Uy! Muy buenas noches, Katind. Buenas, ¿te he saltado? ¿En serio, Katind? No te he dicho nada. Katind es mi némesis, es mi némesis. ¡Ey, Kezcac! 8 meses, como un rey. 8 meses de suscripción de nivel 1. Se agradece un montonazo. Muchísimas gracias, Kezcac, por estar ahí desde el principio. Y siempre has estado ahí, siempre apoyando al canal. ¿Cómo pasa el tiempo? Dice, sí, efectivamente. Ocho, joder, es verdad, llevo 8 meses transmitiendo en Twitch. Lo que pasa es que con el tema del COVID, del confinamiento y tal, la verdad es que el tiempo como que se ha detenido y no sé si tengo la sensación como de. Me parece que llevo 30 años haciendo esto toda la vida, o lo contrario, como joder, han pasado 8 meses y pensaba que habían pasado 3 meses o 2 o algo así. Noiseses, ¿qué tal? Bienvenido. Estela Cero, buenas noches. Dice gracias a ti, Kezka, que no, gracias a ti. Joder, gracias a mí, yo no hago nada. Yo me siento aquí, charlo y juego a las mágicas. No hago nada, es súper fácil. Lo que hago es muy fácil, es solo sentarse a disfrutar y a divertirse. Katin lleva 7 meses. Ay, va, en serio, Katin lleva 7 meses y le estoy baneando todo el rato en League of Legends. Ay, va, qué mal me siento ahora. De hecho, iba justo a mirar eso. Iba a mirar quiénes son los que más meses llevan. Porque eso se puede mirar. Y estaba justo, vamos a hacer un ojillo a los que más meses llevan. Porque soy mala persona, entonces, joder, es que a Katyn le estoy baneando todo el rato de. Y le insulto en el League of Legends y de todo, soy muy mala persona. Es que el League of Legends te convierte en peor persona. Makarm, récord, 9 meses. Kezcac, 8. Neo, lleva también 8. Y Marsal, en iLake, y dice: ¡Uy! Hola a todos, buenas noches, Marsal, muchas gracias por estar por aquí. Arrast con 7. Dreju, que está más en YouTube y ahora en Twitch se pasa menos. Katin con 7 meses. Madre mía, Katin. Tendría que hacerte un monumento que llevas 7 meses de suscripción. Joder, muchísimas gracias a todos. Nanito Picolini, igual 666, Leandrolin, Kiko Ajenjo. Debería hacer un día un especial para vosotros. Algo especial para vosotros. Dimirdez, Magnef, Luis GP, Kairo Festil, Jesús, Ganzarot. Muchísimas gracias a todos. Volk, buenas noches, buenas noches. Por cierto, si venís aquí. ¿Sabéis que tengo un team de Twitch? ¿Sabéis que aquí pone Magic the Gathering, ¿vale? Pone equipo. Magic Block TK, ¿un equipo de streamers? Tengo un equipo de streamers. Anda, tengo un equipo de streamers. Aquí pone Volk. Bueno, no sé, esto a lo mejor algún día. A lo mejor algún día recibís más información o algo sobre el tema. No, no sé qué pasará ahí. No sé qué es eso. ¿Qué será eso? ¿Un team de Twitch? Katin, lo siento mucho, ahora me siento muy mala persona. Que siempre estoy baneando y echándole de los equipos y cosas de esas y lleva 7 meses de suscripción. Soy la peor persona del mundo. Pero es que ya lo he avisado, yo en League of Legends soy otro ser humano. Para empezar, dudo mucho que se pueda llamar ser humano lo que soy cuando juego al League of Legends. Márcalo y Moreno dice, Domingo dona sangre a la Cruz Roja Ahí está, Nailaki. dependiente, pero nunca la suya. Voy a hacer un rework a estas cartas, ¿vale? Estas cartas de Chuck Norris, de Chiquito de la Calzada, les voy a hacer un rework. Van a funcionar todas, vais a poder poner un mensaje. Es que eso, las hice así al principio porque me pareció bien, pero ahora con el tiempo estoy viendo que las ponéis y no me estáis diciendo nada en concreto. Sí, es muy gracioso el chiste o lo que sea, ¿no? De Chuck Norris o. Pero voy a cambiar la carta y todas van a permitiros que pongáis una frase en pantalla porque así las hace un poco más interesantes, más atractivas para vosotros, ¿no? Si ponéis algo en pantalla, pues como que interactuáis con el directo y eso mola más. Entonces les voy a hacer un rework, como digo, a todas esas cartas de Secret Lair Memes. Por ejemplo, esta de Corvo. Corvo con V, Siete caballos de siete caballos que Bonanza. vienen Bueno, de esta, Bonanza. las de Chiquito, les voy a poner la animación en vídeo de Chiquito diciendo la frase.
pero debajo vuestro texto, lo que queráis. Las de chiquito van a ir con animación seguro. Tengo que meterle tiempo a esto, porque esto sí que quita mucho tiempo. Parece una tontería, pero yo qué sé, pues cada cartita, configurarla, la imagen, el vídeo, recortar, pim, pam, pum, cada carta te lleva 15-20 minutos. Entonces al final... Entonces en el LOL, o sea, digo, en tema de streamloops de las cartas y tal, lleva tiempo, pero es una cosa que quiero hacer. Bueno, voy a jugar un poquito la Sultai Midrange, ¿vale? En estándar, best of 3, vamos a darle un poquito. Y voy a intentar... Dice Santiago Gamelover, deja el LOL. La verdad es que debería. Nigate, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Lobo Lautaro, buenas noches también. De Dalon Sensei, ¿qué tal? A ver, alguien que haya por aquí que no haya... Giordano, buenas noches. Compra a Felipe, que está regalado. Ya no me acuerdo qué era lo de Felipe, me lo explicasteis el otro día y se me ha olvidado. ¿Qué era lo de Felipe? Ya no me acuerdo. Triki93, buenas. Benzuan, buenas. Joder, es que entra un montón de gente, es que no me da tiempo a saludar a todo el mundo. Akerudin, buenas noches. Dice Akerudin, ¿de qué expansión me recomiendas comprar sobres? Ah, vete a la tienda. Vale, sí, ya lo he comprado. Entonces, Febeltep. Febeltep, lo he comprado. Febeltep en la tienda, el estilo de carta de Febeltep, a 10 este gemas o 50 de oro regalado. Todo lo que sea rendir homenaje a Chiquito es bien. Mira, ahí está. Esta es una de las pocas cartas que tiene voz leída por el bot. Una de las pocas, ¿vale? Y Leandro Lima aprovecha. Me quedan cartas aún. Me quedan cartas aún. Si quieres comprar sobres de una colección, seguramente lo más eficiente, lo más inteligente ahora mismo, inteligente sería la palabra, sería el Trono del Drain. Porque de las colecciones que van a quedar en estándar en septiembre tras la rotación, seguramente la colección más potente o con más impacto sea el Trono del Drain. Los mazos de aventuras van a ser muy buenos y tiene las mejores cartas, seguramente. No sé si opináis lo mismo. Luego también, hey Bureisho, buenas noches, me alegro mucho de verte por aquí, ¿qué tal? Está toda mi guardia pretoriana. ¡Au! 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 Buenas noches también a Solord4, bienvenido. Rodenas, buenas noches. ¿Qué pasa con YouTube? Hoy mire, y no había vídeos nuevos casi. Se vídeo todos los días, acabo de subir uno, hace media hora. No, pero es cierto que he bajado un pelín el ritmo. En lugar de haber 14 vídeos a la semana, lo bajé a 7 y ahora durante el verano lo he bajado a 5 a la semana. A mí la gente intensa, con perdón, me repele. Me da alergia, totalmente. Pues lo bajé a 5 y de hecho la semana pasada como me fui al pueblo lo dejé en 4 vídeos nada más. Pero bueno, quiero volver a hacer vídeo todos los días, al menos 7 vídeos a la semana. Pero vamos, es domingo el vago, dice Nox Game. No el vago, me ha saturado un poquito el Magic, el estándar de estos últimos meses. Llegó un momento, sobre todo ya en julio, a partir de julio, que dije, si es que ya lo he hecho todo, es que todos los mazos ya son muy repetitivos y tal. Electrivite pide Double Masters. Sultai Ramp, vídeo nuevo hace un ratito, efectivamente, Corvo, exacto, sí. Buenas, Nico, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jolly Talk, buenas noches también. Venga, va, vamos a jugar, que aquí hemos venido a jugar a las mágicas. Estela Cero dice, estamos en verano, te permitimos bajar el ritmo. Muchas gracias. La verdad es que me he tomado yo el permiso de hacerlo por mi cuenta, bajar un poquito el ritmo. Pero me sigue gustando más YouTube que Twitch. Ya sabéis que yo estoy aquí, pero un poco de rebote. Yo soy más, me siento más youtuber que twitchero. Neo dice, hashtag domingo el troll, porque yo no troleo. Rodenas dice que vuelve el mazo del suscriptor. El mazo del suscriptor volverá. No sé cuándo, pero volverá, obviamente, porque quiero venganza, dice Neo. Vamos, si no he hecho nada. Todavía. Bueno, sí lo he hecho, pero todavía no te ha llegado, Neo. Me he quedado la mano, nos falta la tercera tierra, pero bueno. Podemos incluso ciclar el tifón de tiburones para robar carta y poner token con Jolrael. ¿A qué nos enfrentamos? Verde, azul, rojo, Temur. Puede ser un mazo agresivo. Entonces, como tampoco es necesario pagar dos vidas para jugar a esta tierra y usar el Jolrael, voy a... Al final he cambiado un poquito el mazo, ¿eh? No es exactamente el mismo que jugué el otro día. No estoy en ranked, no me lo puedo creer. Maldito juego. Electrivite, la caja de esta carta. Si no tienes que hacer siempre, puedes abrir Double Master. Si no tienes que hacer siempre, puedes abrir Double Master. Este juego es una basura... Discontroller ha canjeado la carta del nacimiento de Melendi. Buenas noches, Discontroller, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Creéis que me bloqueará? Es que como tengo otro... Ah, pues sí, sí me ha bloqueado, no me lo esperaba. ¿Quién habrá salido ganando con ese intercambio? ¿Él o nosotros? Dice Corvo, tengo en Vikings 1.700 millones de influencia, pero la influencia no lo es todo. Eso sí, Corvo, el otro día lo vi. ¿Cómo es posible que todos tengamos
20, 50, 100, 200 millones y tú tienes 1.700 millones. ¿Qué has hecho? ¿Cuánta pasta le has metido al Vikings? Me preocupé en serio porque dije, madre mía, he creado un ludópata o algo. Por cierto, yo lo que estoy viciadísimo es al Vikings. Digo al Vikings, al otro, al Raid. Los euros, los corvoeuros. Vamos a buscar una tierra. Sacamos aquí mana incoloro. Y azul. Escrutamos y robamos carta. Vale, trioma, me gusta ese trioma. Hace cosas. Y el optar también me lo voy a quedar. Las dos están bien para el siguiente turno. Bueno, podríamos buscar tierra enderezada. Discontrol me obliga a jugar cada carta que robe durante los próximos tres turnos. Si es posible. Joder, madre mía, discontrol, me pones un apuro, sobre todo en esta partida. ¿He jugado tierra? ¿En qué turno estamos? Creo que no he jugado tierra. Y Leandrolin dice, el comentario de Star en el video de hoy, signo de interrogación abierta, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso. ¿Qué comentario de Star? ¿Qué es eso? No sé a qué te refieres, Leandrolin. Yo últimamente ya no miro mucho los comentarios, sinceramente. Voy a echar un ojillo. Si te refieres a algún comentario del vídeo. A ver, no los he visto. Ah, sí. Sí, hay gente que le pegaban de pequeño en su casa o cosas de ese estilo. Y bueno, pues tienen problemas, o sea, hay que entenderlo. No hay que ser muy duro con ellos. La vida es dura. Es una Temur de monstruos, ¿vale? A lo que nos estamos enfrentando. De hecho, la Temur a la que nos estamos enfrentando no es ranked, ahora lo corregimos, ¿vale? O sea, es que me pasa todos los días en este juego. Todos los días. ¡Au! ¡Au! Que pincho mal en la partida que quiero jugar. Naileiki ha canjeado esta carta y dice: te falta una carta de counter o algo así, pero no pasa nada. Siempre le quedará el Double Masters al Tribite. ¿Alguna carta de counter? Ah, es que no me gusta que alguien gaste una carta y luego llegue otro y la contrareste. Me da como un poco de mal rollo. Hemos puesto token, ¿verdad? Entonces las cartas de counter de Streamlutz no las he puesto, no sé si te refieres a eso. Hey, Milo Infest, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Sí, alguien en el vídeo de YouTube, a los 2 minutos de estar publicado el vídeo, le he dado a dislike. Y luego al cabo de un rato ha entrado otro y ha puesto un comentario. Vaya, le iba a dar dislike y ya se me ha adelantado algo así, pero sin haber visto el vídeo. La gente que le pegaban de pequeño en casa o lo que sea y tiene que pagar con los demás o algo. El Tibet ha cazado la carta. A mí me pagaban. Me pegaban o me pagaban. Y no me regalaban cajas VIP. ¿Cómo? A ver, tenemos 2 y 3, 5. Creo que me merece la pena. Voy a ciclar y voy a poner un token 1-1. Robamos carta, ponemos un 2-2. Y como tenemos mucho mana, el siguiente turno podemos hacer una crisis muy gorda. Si no matas a Nisa, tenemos una crisis enorme. Hey, Tete Boca Negra, buenas noches, Reis Armin, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Wow! Ultimátum de Génesis. Dice Neo, a mí me pegaban y yo sí le doy like. Bueno, es un mazo de elementales. Pensaba que no llevaba elementales, pero sí lleva un montón. No solamente los caballeros de espinas, sino también arrecifes despertados. Y madre mía, qué por ahí. Dice, ya que me das 200 caracteres en voz alta, vamos a trolear un poco. Ideograma japonés para gratis, ideograma japonés para completo, ideograma japonés. ¿Qué he hecho? Ey, Garrapata, muchas gracias por esa suscripción. 5 meses a través de nivel 1, además, la suscripción. Muchísimas gracias. Ideograma japonés para abierto, ideograma japonés para descuento, ideograma japonés para gratis, ideograma japonés para completo, ideograma japonés para abierto. Qué flojo es Ultimátum, la verdad es que sí. Para de pago, ideograma japonés para gratis, ideograma japonés para completo, ideograma japonés. A ver, la carta que acaba de gastar el Electivite, es que no sé de dónde ha salido ni por qué puedo hacer eso. Ideograma para gratis. Ah, vale, es que es una legendaria. No me lo puedo
puedo creer. Balón de baloncesto, softball, balón de fútbol americano, balón de fútbol americano, béisbol, balón de rugby, balón de baloncesto, flan, magdalena, pastel, piruleta, pastel, caramelo, helado, galleta de arroz, cangrejo, calamar, langosta, cangrejo, cangrejo. Ha pasado algo muy raro, ¿eh? Pingüino, 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 búho, águila, luna, menguante, luna, gibosa, menguante, luna. Creciente luna gibosa, creciente globo terráqueo. 2 y 2, 4, 4, 8 y un 9. Mostrando Asia y Australia, cara de perro, cara de gato, ideograma japonés para descuento. Qué pesado. Japonés para descuento. Vale, ya termina, menos mal. A ver, no sé cómo le ha salido esa legendaria a Electrivite tan pronto, porque esa legendaria no es cualquier cosa. Esa legendaria le hace vástago a Electrivite, así que tendremos que hacerle vástago, porque es una legendaria que solo puede gastar él y que tenía muy pocas posibilidades de salir, ¿vale? Entonces, le ha salido, ha tenido muchísima suerte y le ha salido justo una carta que es buenísima. Así que, bueno, si no es Electrivite, te da un mensaje en voz alta. Bueno, también es cierto, ¿verdad? O sea, mensaje en voz alta de texto largo a quien le salga. Claro, es la forma de compensar esa carta. La podéis destruir para crear otras cartas con ella, los que no seáis Electrivite, porque esa carta es solo para él. Y a él le ha salido. Y dice, Neo, acabas de perder la oportunidad de ser vástago por listo. Ah, que le ha gastado... A ver, ¿qué le ha gastado? Que le ha gastado Discontrole. No, es que solo... Ah, vale, no era Electrivite, era Discontrole. Vale, entonces no ha sido tanta suerte porque Discontrole ha comprado un montón de cofres. Vale, no he dicho nada. Me he liado, he pensado que le había canjeado Electrivite. No. Ya me he enterado. Dice el Bardo FM, ¿qué sabes del nuevo formato que van a poner en Magic Arena 2021 o algo así? Sí, el día 13. Wow, esperaos que se acaba la partida a lo mejor. El día 13 sacan un nuevo formato que es rankeado con las cartas de estándar, pero solo con colecciones del Trono del Drain en adelante, como después de la rotación, digamos, para entendernos. ¿Ha puesto dos Omnath en mesa? A ver a qué le hace el daño. Nos va a matar las tierras, parece, ¿no? Vale, es un... Ojo, hace el daño el propio Omnath, hace daño el Terror de las Cimas... A ver, nos va a matar a Yol'Rael. ¡Ay, va! No me he acordado de Yol'Rael. Yol'Rael, puedo pagar 6 para convertir todas mis criaturas en XX, donde X es el número de cartas en mano. No me he acordado de esa habilidad. Y es bastante importante. Madre mía, ¿cuántas tierras ha puesto en juego? Pues van a sacar un formato, bueno, no es que se saquen un formato, va a ser provisional solamente hasta que ocurra la rotación. Del 13 de agosto hasta que ocurra la rotación, durante ese mes y medio, se puede jugar rankeado un formato solo con cartas del futuro estándar, ¿vale? Solo del Trono del Drain en adelante. Las cartas que van a rotar en septiembre no se podrían jugar en ese formato y lo han llamado estándar 2021. Eso es más X, no son más X más X, cuidado. No son más X más X, son se convierten en XX, que no es lo mismo. De todas maneras, nos ha matado ya la Yol'Rael, o sea que da igual. Sí, efectivamente, la carta esta de Electrivite no se puede craftear. Es muy difícil que salga, tiene probabilidad pequeña de salir. Y pensé que no saldría nunca. Bueno, que saldría, pero a alguien que compre muchos cofres como Discontrole, claro. Y que a Electrivite no le saldría nunca. Y Discontrole crea esta carta. Envía un mensaje largo leído en voz alta al stream. Mira, muy sencillo y fácil. La apunto y luego la creo. Luego la creo. La apunto simplemente para que no se me olvide. Si ataco con todo. Pero antes de atacar con todo. Creo que hemos perdido, ahora que lo pienso. No, creo que hemos ganado. Ahora que lo pienso, creo que hemos ganado. Porque hacemos el menos 3 al terror a las cimas. Y le pegamos con las voladoras y pierde. Claro. Era letal. Pero de todas maneras... No es ranked porque... ¿Cómo es posible que todos los días me equivoque con la partida? Creo que Ráfaga de Éter puede estar bien contra él. Me la voy a meter. El Negar también. Y las dos disputas místicas. Vamos a jugar a los counters.
No sé si incluso la distorsión del pensamiento puede estar bien. Acontecimiento de extinción, sujeción letal. No, voy a meter esas cartas. Voy a sacar los descubrimientos de dispersión, se van a ir fuera. Se va a ir un Teferi, por no decir los dos. Un Teferi. Y una Crasis. Vamos a ello. Vamos a jugar la partida de calentamiento. Ya sé que no es Ranked, pero bueno, para la siguiente. Dice Asunoto, tengo más de 20.000 puntos del canal y no tengo miedo a usarlos. Madre mía, que me está dando miedo a mí. Dice este Lacero que no activó lo de las cartas. Cierto es. Gracias por recordármelo. Se me ha olvidado, veis, aquí lo tengo, el Cardboard Life. Es que me gustaría que se activase automáticamente, pero ya tal. ¿No hay una forma de que arranque automáticamente con Windows? Estaría guay. Pero no, no tiene ninguna opción. Una pena, estaría genial. Bueno. Sí, efectivamente, al final la partida anterior, claro, me di cuenta de que teníamos dos voladoras y él tenía una voladora, se la quitábamos de medio y le matábamos. Pero es cierto, cuando uno está charlando y a la vez jugando, yo paso por alto mil cosas, la verdad es que juego fatal. Pues esta mano me la voy a quedar. Muchas tierras, pero como su mazo se basa en... Bueno, es que su mazo es un poco complicado. Me estoy dando cuenta de que he metido poco removal. Los de extinción estos, los de exiliar criaturas de coste par o impar, los tendría que haber metido. Buenas, Corvus Marek, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía, me he robado otra tierra más. Tenía que haber jugado zona de explosión. Bueno, la jugamos ahora. Uro, ¿vale? Agator Lehmann, buenas noches. Discontroler dice que tiene 50.000 puntos del canal. Es uno que quiere que le invite a cenar al Five Guys. Pues no es tanto... No queda tanto. Veamos con el visionario de Jan Uwar. A ver si robamos algo bueno. Que no tenga counter él. Pues voy a rechazarlo. Ya no quiero robar en el cuarto turno un visionario de Nowhere. Pues nosotros de banquillo teníamos únicamente una ráfaga de Ether. Deberíamos llevar más. ¡Hey, Silver Cage! ¿Qué tal? Buenas noches. Y Volk tiene 88.000 puntos del canal. Pues nada, Volk, tendrás que venirte a Madrid y te invito un día a cenar al Five Guys. ¿Cómo se nos ha acelerado tanto el rival y nosotros no tenemos nada en mesa? Y él tiene 6 tierras y 2 bichos. Dice Silver Cage que tiene un mazo histórico que es crema. ¿En serio? Pues bueno, pues ya me lo pasarás. Voy a robar antes de nada. No, más tierras no, gracias. No me lo puedo creer. Pues... La podría haber jugado enderezada, haber jugado una tierra enderezada para hinchar la zona de explosión. Necesitamos un algo. Discontroler dice que empezó hace 2 meses a verme y tiene ya, ¿cuántos puntos habíamos dicho? 50.000. Y Volk. Nox tiene ya 499.000. Pues Nox, yo te invito ya a cenar en Five Guys. Dime qué día y en qué Five Guys y nos vemos allí. En el Parque de los Patos nos vemos. Madre mía, vaya segunda partida nos está jugando el rival. Nos ha pasado por encima. ¿Veis? Estas cartas las voy a hacer rework. Voy mucho al campo, pero no a ordeñar. Soy más de ir al supermercado y cogerla directamente. Estas cartas las voy a hacer rework. Van a seguir siendo las mismas cartas, pero os van a permitir poner texto. Así interactuáis con la pantalla. Es que me he dado cuenta de que no tienen mucho sentido tal como están construidas ahora mismo. Estamos un poco muertos, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos. Voy a jugar esto. Esperamos el siguiente turno. Quiero hacer las bajas de la guerra, pero tampoco vamos a hacer nada con las bajas de la guerra el siguiente turno. Tengo que jugar... da igual la tierra que juguemos. Porque tenemos doble negro aquí y doble verde aquí. Vale. Uf, mucha ventaja de carta. Discontroler dice, mi objetivo son los 200.000. Ah, pues también. Con 200.000 es lo de venir a grabar a mi casa un directo en Twitch. Madre mía, pero qué paliza nos ha pegado. Bueno, ya sabemos lo que tiene. Bueno, esta partida está perdida, pero ojo, estamos jugando Best of 3, ¿vale? Al mejor de 3.
Bueno, venga, va. Vamos a jugar la siguiente porque creo que nos ha ganado un poquitito. Pero solo un poco. Esto, el acontecimiento de extinción, creo que va a ser importante en esta partida. Muchos bichos un poco gordos para nosotros. Cieno carroñero puede estar bien. Y Corvo me recuerda que me acaban de pegar una paliza, y es cierto, es innegable. No, me voy a dejar Yolrael, los cuatro Yolrael. Me tengo que quitar una carta. Al final lo malo es que uno se acaba quitando los Optar y las cosas así, y luego no tienes para robar cartas. Claro, Nico dice que como es de Latinoamérica no tiene grandes objetivos para los Doraemones, los puntos de Doraemon. Bueno, pues te pagas un viajecito para acá y vienes a un vídeo a YouTube, o un vídeo de Twitch, o a que te invite al Five Guys. PH Neutro, buenas noches, bienvenido. Vamos a seguir tierra girada. Buenas noches, RLM, ¿qué tal? Paga el viaje, primer aviso, ¿no? O sea, imaginad que incluyese pagar el viaje. Ya sería un poco. Laura me mataría. No, no da el partner para tanto. DuckTales, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Me va a tirar un counter a este Uro. Llevamos pocos counters, él lleva muchos counters. Antes nos tiró el counter y ahora nos va a tirar otro counter. Joder, qué asco, de verdad. Bueno, Mathis Original, lo de los vástagos algún día supongo que acabará volviendo. Ya lo dije, ya lo avisé, que acabará volviendo tarde o temprano. Si robamos tierra, Dimirdez, buenas noches, ¿qué tal? Vale, eso entra, no puedo hacer nada. Y Sirtam85, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, tenemos un mana negro, tenemos dos azules, creo que tengo que buscar un mana negro más con este pasaje de leyenda. Y lo vamos a hacer, estaría guay robar tierra. Si robamos una tierra enderezada, bueno, tampoco tenemos, o sea, bajas de la guerra para romper una tierra. Bueno, tampoco tiene mucho mana color. A lo mejor le rompemos este trioma de Ketria y le duele. Pero la vuelta te la pagas tú, como dice Neo. También es buena idea, sí. Buenas noches, Lord Bolívar. ¿Qué tal? Bienvenido. Voy a buscar el pantano. Y Corvo pide disculpas. Voy a Madrid este finde, pero no me da tiempo de reunir 200.000 puntos. ¿Te vale con 30, con 3.500? No, 3.500 no. Son muy pocos. Hemos robado tierra enderezada. Qué pena que no la vayamos a usar. Vamos a ver qué robamos. Obviamente vamos a esperarnos a que él juegue permanentes. Aunque ahora que lo pienso, sus permanentes, sus hechizos son... ¿cómo se llama esto? El ultimátum. Vaya. Ceratops, que es coste par. O sea que lo puedo... Bueno, y también lo puedo matar con las bajas de la guerra. Ah, vale, genial, ya tenemos un buen objetivo para las bajas de la guerra. Me vale. Tiene una montaña enderezada. Tiene criatura, está bien. Criatura esta y tierra aquella. Está bien. Y... Voy a jugar tierra girada porque no tengo nada que negar. Lo suyo que quiero negar es el ultimátum y no lo puedo jugar. Cuesta triple azul, doble verde, doble rojo. Ni siquiera tiene doble rojo de momento. ¿Para qué hablo? Vale, este es coste impar. Nos mataría nuestro propio bicho. Cartas en el cementerio 5. O sea, él va a poder jugar su propio Uro. Uf. ¿Sabéis qué? Voy a dejarle jugar el Uro desde el cementerio para que él me haga 6 daños. Me hace mucho daño, la verdad. Pero me quedo enderezado con el Negar por si hace ultimátum. Omnath es coste par.
para hacer acontecimiento de extinción. Lástima que no ha jugado duro. O es muy listo, o simplemente no lo ha pensado así y lo ha hecho de esta manera. Sin mucha más razón. Vale, nos comemos 5, bajamos a 12. El bicho no me importaba. De hecho, hasta me viene bien que esté en el cementerio para poder jugar el euro desde el cementerio. Te espía. Bueno, no creo. Coste par. Vale, tiene dos pares y un impar. El problema es que no me puedo esperar más. O sea, tengo que tirar esto y matarle. Llevadme loco. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacer acontecimiento de extinción a los costes impares. Es que hay que matar el tarot de las cimas. Lo siento, la vida es así de dura. Y pasamos turno. Y a lo mejor no hace falta ni que eche un bloqueemos al Omnath. Ahora veremos. Bueno, podemos chumbloquearlo, tampoco pasa nada. Una lástima que el turno anterior, en lugar de jugar el uro, que es coste impar, ahí viene. Esto era lo importante, negar ese ultimátum. Y a lo mejor a partir de aquí podemos incluso llegar a remontar. No me digas que tiene un counter. Me ha ganado un mazo malísimo de elementales con ultimátums, ¿en serio? Me ha ganado, nos ha ganado. Buenas, Wishmaster, ¿qué tal? Bienvenido. Buah. Venga, va, vamos a jugar Rankeds. Vamos a jugar Rankeds. Mal comenzamos. No se puede ganar siempre. Es que si quedaba vivo el terror de las cimas, ese nos mataba ya él solo. Entre el ataque y la habilidad. Hey, Emufa, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿cómo es posible? Estándar, tradicional, clasificatorio. Oh. Veamos ahora sí. Best of 3, rankeado, creo. Tenía mana para pagar. Tenía todas las tierras giradas. ¿No? Turnoman dice GG, no tenía mana, estaba todo girantero. ¿Qué dices? ¿Dónde ibas? No, no. Vamos, o sea, me gustaría rebasar. Ahora tendría que. Ya me has creado la duda. ¿En serio tenía mana? Yo he visto que tenía todas las tierras giradas. Vamos a quitarnos. Las bajas de la guerra. Sí, Mufa, me mandaste el mazo. Ya lo tengo, muchas gracias. Lo analizaré, lo estudiaré, lo aprenderé. No voy a hacer optar de primer turno, no es necesario. Jugamos tierra doble girada, no pagamos vidas y nos enfrentamos a Mirror. Trioma de Zagoz. Qué chulo, qué bonito este dibujo. Es un Mirror, como os decía. Los dos hemos salido lentos, sin jugada de primer ni de segundo turno, que es lo habitual también para estos mazos. Buenas noches, Nanito Picorini, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas, ¿quién me ha dicho también? Arrast, ¿qué tal? Joder, madre mía. Qué alegría veros a todos por aquí. Qué feliz me hacéis. Está lloviendo diciendo que sí, pero ¿lo dices en serio? Me estás troleando. Buenas, Damietan, ¿qué tal? Joder, qué guay, está todo el mundo por aquí. ¿Está lloviendo en serio Nox Game? ¿Pero qué pasa hoy aquí con los ráfagas de éter? Con los ráfagas de éter. Pues nada, venga, me lo contrarrestas. Well played. ¿Pero es la primera partida? Sí, ya. La gente está llevando 4 de estos de base, ¿eh? Saca la cabeza por la ventana. Es que estoy jugando. Vale, te creo, Nox, te creo. Si has llegado al punto de decirme que saque la mano por la ventana, será cierto. La cabeza por la ventana, dice. Dice, Jordano, en mi ciudad está lloviendo, pero Jordano, tú vives a 10.000 kilómetros de aquí. Arras dice que allí en donde él vive hace muchísimo sol, ¿no? Y están a casi 30 grados, joder. Pues sí que hace calor, sí. Crasis a Hidroide. Y le ha salido una y ha tirado un muro al cementerio. No está nada mal este tamillo. Por cierto, tamillo le impide sacrificar o descartar cartas, ¿vale? Sacrificar permanentes o descartar cartas. Que no se os olvide. Tiene muy mala pinta esta partida. Es que ya una tamillo en mesa... Y Nanito Picolini dice, buenas noches, domingo, saludos desde Ávila. Joder, qué suerte estuve yo todo... Bueno, ya lo sabes que está todo el fin de semana en Ávila, ¿no? Me lo he pasado... He estado yo solo allí en el pueblo, en las montañas. Me lo he pasado brutal. Ya digo, lo comenté ayer. He subido al Instagram de Magibiblioteca. He subido unas fotos del sitio donde estuve. Que podéis ver que es espectacular.
Pues nada, ha salido el rival y nos ha clavado un atamillo de cuarto turno, una Anisa de quinto y game over. Bueno, un turno antes, porque tenía en mano el ráfaga de éter que nos ha ralentizado y por eso va tan por delante de nosotros. Buenas noches, Kistania, ¿qué tal? Bienvenida. Gizkizombie dice lo de las ráfagas, es que el verde está roto, hay que tener respuestas efectivamente, claro. Y no solamente el verde, también el rojo. Él ha enderezado su isla, yo también voy a enderezar mi isla. Madre mía. Es que ya hemos perdido, es que es imposible ganar esta partida. Kirstania, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, de la cual van ya 6 meses. Increíble. Muchísimas gracias, Kirstania. Y muy buenas noches, además, claro, también las dos cosas. Dice Arrasta, en Canadá nunca hace calor. Y ahora 30 grados, ¿no? Y solazo. Wangser dice, lo siento, ya dejé Magic, adiós. Vale, vale, tranquilito, ¿eh? Te echaremos de menos. Uf, vaya paliza nos ha pegado. Me voy a quedar el tifón. Que le podemos bloquear una de las tierras de Nisa y luego matar a esa Nisa a la vuelta. El X dice, haciendo lo posible para no dormirme. Si es que eres un dormilón. Madre mía, estáis en el chat on fire. Es increíble. Es que nadie me hace ni caso. Estoy leyendo el chat y todo el mundo hablando de sus movidas, de sus cosas. Y nadie habla de Magic. Ni os preocupéis por Magic. Me parece muy mal. Y Emufa, que nos saluda desde Andorra. Pero... Emufa eres de Andorra, pero ¿a quién? Electrivite. No, ¿quién es de Andorra? Hay alguien más que es de Andorra aparte de Emufa, ¿no? ¿A quién le importa Magic? Dice Nox Game. Joder, vaya palizón nos ha pegado. Pero ¿por qué parece que los rivales juegan otro nivel superior? Pero si es el mismo mazo. Nox Game, tú no eres de Andorra. No eres de Andorra. Venga, vamos a hacerlo de antes. Negar. Ráfaga de éter. Disputa mística. Yo he dicho, este mazo es el mejor del mundo. Y no. Esto destruye criaturas o planeswalkers, lo vamos a meter. Y... Joder, el atamillo nos ha crujido bastante, pero yo creo que no es buena en el pairing de todas maneras. Es buena si vas por delante, pero si vas por detrás y juegas un atamillo, no hace nada. Yo voy a quitar 5 cartas, y esas 5 cartas van a ser... Una Crasis, un... Es que con Yolrael podría ganar la partida. Una Crasis... Los dos Teferis, que no son muy buenos. Hey, Rubén RCV, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a quitar un Visionario de Yanowar y vamos a quitar un Optar. Vale, a correr. Y a ver si suerte. A ver si salimos nosotros. Neo dice que tiene familia en Andorra. No son de Andorra, pero quería hacer constar que tengo familia allí. Hey, Type Null, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? No metes en la set, ¿no? Podríamos meter... Oh, no ha caído, es cierto. Bueno, pues ya para la próxima. Si hay próxima lo hacemos. Vamos a ganar con Yolrael, tranquilos. Yolrael de segundo turno. De tercer turno, Visionario de Yanowar. O Descubrimiento para que no pueda tirarnos un Ethergast. Yolrael de segundo turno es una salida muy poderosa. Es posible que no tenga removal para esto. A ver. Corvo dice, tus rivales no hacen un directo a la vez que juegan. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Es que alguien ha invocado la carta de... Bueno, el... Ah, exclamación, la cabra por la Narset, que se me ha olvidado. No es que se me haya olvidado, ya sabéis, pero que... Creo que si juego el visionario me lo va a contrarrestar. Y no voy a poner token y me va a fastidiar bastante. Pero aún así hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si entra, si no tiene el counter... Lo has leído completamente mal, Domingo. Has dicho lo contrario. He dicho lo contrario.
¿Por qué? ¿Por qué me pillan siempre? O sea, la partida anterior con Ráfaga de Éter. Esta parte de Ráfaga de Éter. La partida que jugué previamente, Ráfaga de Éter. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Has visto lo que ha hecho el rival? Me ha tirado la Ráfaga de Éter al Yol'Rael. No me he dado cuenta. Lo he puesto abajo pensando que era al visionario de Yennefer y me lo ha quitado del juego. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Nos ha hecho. Porque. ¿Que por qué no lo he dejado encima? Porque pensaba que era el visionario de Yennefer, no lo quería encima. He jugado al visionario de Yennefer, ha tirado la carta, se ha puesto encima la carta de esta, pero estaba señalando a la otra y no lo he visto. Y encima no me he robado tierra. Madre mía, es que no gano nada. No gano a nadie. Ay, Dios. Me ha hecho un truco que no me esperaba, o sea, no me imaginaba que eso se pudiese hacer. Ese truco tan chungo. Bueno, Rust, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Pues, ¿y ahora qué hago? Es que quiero tierra, es que no me he robado tierra. Ciclo esto y pongo un 1-1. A ver si sale a la tierra. Y seguimos así, podemos pegar un poquito más al Teferi. Vale, buen robo, menos mal, algo es algo. Domingo el ráfagas de Éter. Es que en serio, os habría pasado a todos. A nadie, o sea, os habría pasado al 99% de la gente que estéis ahí. Habríais pensado que la ráfaga es al bicho que estás jugando. He jugado al bicho, me ha puesto la ráfaga encima y he dicho, ah, pues para abajo, no lo quiero. Y resulta, lo ha hecho, o sea, supongo que él lo ha hecho más veces y le ha colado con más gente. Y mira, nos la ha colado. Así que nos ha hecho el truco, nos ha hecho la 13-14, el Jedi Mind Trick. Muy bueno hecho, muy bien hecho, la verdad. Este turno era importante ciclar y robar carta y poner el tiburón mejor que hacer el descubrimiento de dispersión, que era perder el turno en nada. En cambio, si tenemos un 1-1, que amenaza un poquito más el Teferi, o sea, por si no os habéis dado cuenta, hay que matar a este Teferi lo antes posible, ¿vale? Entonces, por eso había que hacerlo así. Adán, buenas noches, bienvenido. Dice, ¿por qué no me saludas? Joder, pero no te he visto. Hay muchísima gente en el chat. Hay casi 200 personas. DuckTales dice, mata a Teferi, ya, pero no se deja. Yo lo intento, pero no se deja. Si robamos tierra, la hemos robado. ¿Tendrá counter? Bueno, puede tenerlo. Planeswalker, tierra, criatura. Y Maxi Pacifist, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Haz objetivo, ¿cómo que a una criatura? Planeswalker, tierra. Vale. Tierra, esta. Planeswalker. No ha activado la habilidad de Narset, la ha dejado con 5 contadores. Vamos a matar a Narset, sí. Vale, va contra esta, esto. Quiero decir, tendrá otra ráfaga de Éter porque mis rivales llevan 4 ráfagas de Éter de base y otras 4 de banquillo. Y no me dejan jugar. A ver, dice Seanpai. Buenas noches, por cierto. Pregunta, tengo la Azure Flyers en físico. En la actuación no sé si venderla para hacerme otra que esté en estándar o conservar por si en 2021 revive. Es que no la vas a poder vender por mucho dinero. Y no va a sobrevivir, al menos no tal como la conocemos. Ese Teferi es un brasas. Bueno, algo hemos hecho, ¿eh? Algo hemos hecho. Esa no tenía el counter, esas bajas de la guerra. Menos mal que no tenía la ráfaga de Éter. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí en el chat? Bueno, ya me entraré. Ahora el counter de uno, ¿no? El counter de uno no podía jugarlo porque es solamente para hechizos azules. Y era un hechizo verde-negro. Sí, efectivamente, la ráfaga de Éter normalmente, la mayoría de las veces la gente la usa como si fuese counter, pero es para permanentes también. Y efectivamente, pues ahí me la lió. Supongo que si hacemos pagando verde aquí. Hacemos Nissa.
enderezamos una tierra cualquiera, da igual. Esta misma. Le podemos hacer sujeción letal al Uro y al Teferi, no lo matamos. Pero bueno, algo hacemos. Neo banea mensajes sin querer. ¿Qué ha pasado? Alguien ha baneado a Nanito sin querer, dice Neo. No, creo que haya sido sin querer. Y de aquí saco maná. Vale. Negro más verde para poder hacer el descubrimiento y robar carta al menos. Vamos a robar carta. Alimentamos un poquito el cementerio. Acto desalmado. ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene 4. Va a clavarnos otro Uro. ¿Con qué nos ganó antes? Nada, vamos a jugar la baza de Nisa más Crasis gigante y a ganar la partida con ello. La tabarra que está dando ese Teferi, ¿eh? Que sigue vivo todavía. Es que el Teferi roba, descarta y está llenando el cementerio de cartas. Buenas noches, Acid House, ¿qué tal? Bienvenido. Oh no, Matopeya. Oye, nos ha dejado sin tierras. Es que hemos robado muy pocas tierras esta partida. Podemos jugar Uro. Ay, nos falta un mana azul para poder jugar Uro. No podemos jugar Uro, el Uro del cementerio. Y esto sigue vivo. Se lo podemos subir a la mano. No tenemos mana para que subiese a la mano. Venga, va. Ya matamos a ese Teferi. Espero que no tenga un removal para la tierra. ¿Os imagináis que ahora me mata la tierra y no matamos tampoco al Teferi? Ya sería duro, ¿eh? Bien, entonces. Vamos a jugar esto. Vamos en busca de tierras, nada más. Vale, Nisa y tierra. Tenemos ya una Nisa. Es un canteo que la tira al cementerio. Pero bueno, la jugaremos después. Jugamos tierra y pasamos turno. Haremos el optar al final del turno también. Ya tenemos 2 azules, por cierto, para jugar Uro, para jugar Nisa. Madre mía. Pues otra Nisa por su parte. Obviamente no vamos a bloquear al token, a la ficha 3-3 que va a poner. No nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos perder otra tierra, ¿vale? Estamos muy por detrás en tierras. ¡Ey, Memodín! Muchas gracias por ver el vídeo de YouTube y por venirte para acá. ¡Ey, Irving! También buenas noches, ¿qué tal? Ese Teferi es más chungo que llegar a un vértice geodésico y CPH neutro. La verdad es que me ha costado matarlo, ¿eh? No vamos a bloquear. Mi turno. Hacemos un optar al final del turno. Queremos una tierra. Un negar. Creo que me voy a quedar ese negar. Creo que puede ser importante en esta partida. Vale, jugamos tierra. Jugamos... Nisa de esta manera. Y me quedo con el trioma de Zagoz enderezado para poder negar si él juega algo ahora. Esa es la razón. Y de hecho podemos jugar incluso el Uro desde el cementerio. Tenemos 2 azules de aquí, o sea, 2 verdes, perdón. Ah, no, espérate. No nos llega. ¿Por qué no puedo negar? Ah, porque no está en mesa, claro. Pues nada, entonces... Nos ha fastidiado bastante. No, claro, no puedo porque no está en mesa, claro. Yo digo, tengo 2 manas. No tengo 2 manas hasta que la Nisa no entre en juego, claro. Lo hacía para después. Para su turno. No para ahora. Es que no pensé que fuese a jugármelo ahora. Estaba yo pensando más en su turno. Cuando me tirase las bajas de la guerra, poder matárselo o algo así. Poder contrarrestársela. Ah, Dios. Venga, va. Vamos a jugar otra partida porque esta está perdida. Bueno, Naileki, buenas noches, muchas gracias por estar por aquí. Que descanses y mañana suerte. Y Neodefel ha creado el siguiente comando, ya te contaré, ¿vale? Lo apunto y ya me contarás.
Me apunto para que no se me olvide, porque luego hago un repaso y tal, pero bueno. Ya, vamos a jugar. Segunda partida. Hemos empezado la noche con un pequeño revés. Electrivite, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. 3 meses ya. Y parece que fue ayer cuando llegaste aquí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, Electrivite? Muchas gracias. Nos vemos en unas 13 horas, efectivamente, en el Aiki. Luego nos vemos. Bueno, luego, dentro de 13 horas. Venga, va. Neo da miedo. Da miedo, sí. Es una persona que da miedo. Me la voy a quedar. Y Cresporota35, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Lo más probable es que robemos una tierra enderezada. ¿Vale? Pero estas dos tierras más lo que tenemos en mano está bien. Tierra girada. Lo malo es que las tres tierras que tenemos en mano entran giradas. Mucha gente dice, ¿qué va a pasar con la rotación? Que se nos van las tierras que entran enderezadas. Pues se van y habrá solo tierras giradas. Salvo que en Zendikar saquen tierras que entran enderezadas. Que no es obligatorio, es que os comportáis. Habláis de las tierras que entran enderezadas como si tuviesen la obligación por ley de sacarlas. No es obligatorio, pueden no sacarlas. Entonces puede ser que el año que viene tengamos un tipo 2 en el cual las tierras entran giradas. ¡Wow! Nos ha quitado el Teferi. No me lo esperaba, en absoluto. Me esperaba que quitase las bajas de la guerra o el descubrimiento de dispersión. Vale, es que tiene otro. ¿Qué rotación? ¿Qué pasó? Dice Samurai. Bueno, tranquilo, la rotación que hay en septiembre, supongo que es a lo que te refieres. Bueno, y Samurai, buenas noches, por cierto, bienvenido. Y a Mosoku, y también buenas noches, bienvenido. Danit dice buenas noches y pregunta que cuándo sale a Monquet. A Monquet sale el 13 de agosto. Hoy es 10, así que nada, quedan 3 días. No queda nada para que salga ya a Monquet. A Monquet Remastered. Vamos a ver. Nos quitó, ahora sí nos quitó las bajas de la guerra, que yo veía que era una carta más peligrosa en general. Es un mirror, ¿vale? Lo que pasa es que él lleva borrar los pensamientos. Hay pocas versiones que jueguen borrar los pensamientos. Y precisamente hace un rato he leído un tuit de Andrea Mengucci diciendo que él no llevaría borrar los pensamientos, que no le parece una gran carta para este mazo. Vamos a poner un token 2-2. ¡Ay, va Dios! En esta me he asustado bastante. Matthew84, buenas noches, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Voy a traer la tierra también al cementerio. Porque como tenemos ya otra en mano y el mazo lleva 28 tierras, veis, casi seguro que acabamos robando otra más. No voy a bloquear, o sea, no voy a atacar. No quiero que me mate mi visionario de Janowar, que da maná. Buenas, Castillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Me alegro mucho de verte por aquí. ¿En qué horario, por cierto, en qué horario estás streameando? Lo digo para que la gente se pase. Él lleva también Tifón de Tiburones, entonces no quiero atacar con Jolrael, no quiero atacar con el Visionario de Nahuar. Como máximo puedo poner un 2-2. Vamos a atacar primero con el 2-2 nuestro, a ver qué es lo que hace. Pues eso, Castillo, muchas gracias por estar por aquí, que sepáis que Castillo también emite en directo en Twitch. Pasos por su canal, lo tenéis ahí, podéis pinchar en su nombre y para allá. Hey, Keep Walking 2020, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Chris, ¿me va a contrarrestar esto? No, no lleva counters. O no lleva ráfagas de éter, o al menos no las tiene en la mano, claro. Voy a jugar a tierra girada. Y por cierto, creo que no juego a tierra de turno, efectivamente. Y pasamos turno. A ver, esto es lo de siempre. Si él hace Nisa y tiene un removal o algo por el estilo, pues la partida se le va a poner muy a favor. Y Kufasama, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Vale, dice Castillo, muy volátil, porque con mi hija recién nacida a veces es complicado, sí que es complicado. A veces 10:30, 12:30, gracias por comentarlo, anyway. No, por supuesto, pasaos por el canal de Castillo y seguidle y ved sus directos. 10:30 a 12:30, ¿te refieres de la mañana o de la noche? ¿Coincide con mi horario? ¿O es como no es por la mañana? Bueno, cuando pueda, que la gente se pase. ¿A qué nos hemos enfrentado? Una Sultai, ¿no? Vamos a meternos. Negar. Venga, la Narset, que antes lo dijimos y se me olvidó. Ráfaga de Éter, perdón. Disputas místicas. Es que son muy buenas. Venga, disputas místicas. Y sujeción de tal también para las Nisas. Y esto para los cementerios. Y venga, ya son suficientes cartas. Y ahora vamos a quitar.
una crisis, por lo menos una crisis, un Optar, un descubrimiento, un Teferi, una década misma de Yenagua y un acto desalmado. Y me falta una carta más por quitar, que va a ser un tifón de tiburones. Vale, listo, a correr. Pipel Pipelón, tío grande, top 4 Red Bull, ¿en serio? No lo sabía. Pues enhorabuena, no me había enterado de eso. Esta mano está bastante bien. No voy a gastar el Optar, ahora no hay prisa. O sea, el Optar no hace falta, no es obligatorio gastarlo el primer turno, sobre todo si ya tienes en mano lo que necesitas. Puede que juguemos más adelante un Jolrael y queremos poner un token, así que lo usaremos más adelante o cuando haga falta. Neo dice, nada, eso no se lo cree nadie. Supongo que se refiere a eso, pero como en el chat escribís tantas cosas y converséis tanto entre vosotros y tampoco conmigo, que al final no sé ya ni de qué habláis. Venga, va, segundo turno. Ojalá juegue algo que pueda matar yo ahora. Un cultivar. O sea que ya puedo hacer Nisa el siguiente turno. Él lleva quitacartas. Prefiero dejármelo optar en mano. Creo. Pero es que queremos tierras también. Tenemos otras dos tierras. Vamos a buscar tierras. Uf, ráfaga de éter. Me la voy a quedar. Obviamente, ¿no? Aunque ahora... Bueno, espérate. Estoy en un gran dilema. Nada, vamos a acelerarnos, vamos a optar por acelerarnos. Vamos a jugar el trioma de Zagoz. Y para la Nisa, si él juega una Nisa, fijaos, tenemos bajas de la guerra, tenemos ráfaga de éter, tenemos sujeción letal. Él va a poner un token 3-3. Pero es que las bajas de la guerra duren mucho. Claro, es que una Nisa tempranera en este mazo, en el Mirror, lo estoy aprendiendo ahora, pero la Nisa es peligrosa jugarla. Porque ves, te pueden hacer bajas de la guerra que te crujen, te destruyen totalmente, ¿no? A ver, si él tuviese... Vale, no. Vamos a hacer lo siguiente. Juego tierra, busco tierra verde. Sí. Hacemos Nisa. Enderezamos. Ataco a él. A ver si bloquea. No bloqueó. Vale, matamos a la Nisa. Y bueno. Mi Nisa está expuesta, pero no creo que me la mate. No deberías haberme dicho lo de construir cartas, dice Matthew. Dios mío, ¿por qué? Llegó el día terrible en el que habéis descubierto el modo construcción de cartas, que siempre ha estado ahí. O sea, yo nunca he hablado de él porque tampoco le he dado más importancia. O sea, muchos juegos tienen modo construcción de cartas. Magic Arena no. Magic Arena tiene el sistema de comodines, pero la mayoría de juegos de cartas online tienen modo creación, ¿vale? Entonces yo di por hecho que los conocéis, que lo sabéis y que lo habríais leído en lo de la página. Es como me decís a mí siempre, pero lee las cartas, pero leed lo que hacéis de Streamlutz. Eso ha estado siempre. Ah, que la Nisa trabaje en A3 no pasa nada. Mientras que siga estando la Nisa, lo peligroso que os decía antes son esas bajas de la guerra que te rompen el Planeswalker, la tierra y la criatura. Y te crujen. Pero esas bajas de la guerra que nos va a tirar las vamos a contrarrestar. Ahí está el combo. Ahí está donde vamos a ganar la partida. Vamos a hacer ráfaga de éter a sus bajas de la guerra y bajas de la guerra a nosotros a todo lo que tiene, ¿no? Sí, se... Ey, Slump, buenas noches. Y sí, como dice Samurai, se puede hacer... ¡Ouch! Eso duele. Se puede hacer Nisa de tercer turno. Es factible, no es imposible. Luego así, para que... Jolines. Robo dos cartas. No está mal esta jugada. Podemos enderezar tierra y atacar igualmente. ¿Quién sale perdiendo más, él o nosotros?
Voy a atacar igualmente, Si quiere bloquear, que bloquee. No bloquea. Vale, interesante. Bien, como os digo, el siguiente turno tenemos ráfaga de éter. O si nos interesa no hacer la ráfaga de éter, tenemos bajas de la guerra también y la reventamos. Como haga una Nisa o lo que sea, ha perdido. Creo que esta primera partida la tenemos bastante encarrilada. Vamos a ver. Que vete a saber lo que lleva el rival, que a lo mejor hace ahora ultimátum. No sé, te gana. Hey, Luis Miayalat, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Y Ever, ¿qué tal? Buenas noches, que no te he saludado, no te había leído. El Orange, buenas noches, que no te había leído tampoco, que viene del vídeo de YouTube, muchas gracias por pasarte. Se agradece un montonazo el apoyo que dais al canal en YouTube y además si venís aquí a Twitch a saludarme también. Genial, y lo que decía en el vídeo de YouTube, dije en el vídeo de YouTube, voy a estar jugando esta noche el mazo Sultai Midrange. Dice Skizombie, Domingo coge el mazo de Flyers y que se coman las ráfagas, aparte de morir de turno 4. El mazo Azorius Flyers es una gozada, es cierto, y las ráfagas de éter de base que lleva la gente, pero que llevan montones de ráfagas de éter de bases. He visto hasta mazos con 4 copias, se las comen con patatas. Electivite dice, próximo vídeo de domingo explicando Vintage Masters, madre mía. No creo que eso vaya a ocurrir. Obviamente lo que decía, en ráfaga de éter, sus bajas de la guerra, evitamos que nos mate la Nisa y nosotros sí le vamos a poder hacer bajas de la guerra a tierra y... O sea, perdón, criatura y tierra, por ejemplo, ¿no? Cuesta doble negro. Si le rompemos la tierra negra, le impedimos hacer las bajas de la guerra el siguiente turno. Y José Castro dice súper califragilístico, espialidoso. Saludos a todos, voy llegando. Muy buenas noches, José Castro, muchas gracias por estar ahí. One more time, un día más. ¿La ha echado abajo? La ha dejado abajo, ¿no? Sí. Puede que tenga otra en mano. ¿No se puede comprar Historic 3? Ah, pues no lo sé, Luis. Luis pregunta en el chat que si se puede seguir comprando Historic Anthologies 3. No voy a bloquear. No lo sabía. La verdad es que no tenía yo conocimiento al respecto. Vamos a jugar el Uro. Y luego las bajas de la guerra. Vale, una tierrecita. Voy a pagar 2 vidas porque vidas tenemos de sobra. Y así nos sobra el maná. ¿Por qué se me está parando la prioridad? Como si tuviese puesto el control. Y Discontrol invoca el final boss, el peluche streamer. Bueno, va. Criatura, tierra. Ahora voy a por él. Criatura, no, tierra no. Tierra, la que le da negro. Esta. Ay, no tiene ya otra. Tiene un trioma. O sea, el trioma. Y criatura. A ver. Criatura y tierra. No puedo cancelar ya. ¿Por qué está parándose la prioridad? Como si estuviese el control puesto. No entiendo nada de este juego. A veces no entiendo nada de este juego. A ver si le quito 3 contadores a esto. ¿Por qué se me para la prioridad todo el rato? Cada vez que hago algo. Le quitamos esos 3 contadores. Pues nada, como no he podido hacerlo... No sé qué está pasando con el juego. Ya sé que no seleccioné criatura. La he pinchado y luego no se ha seleccionado, ya lo sé. Pero habéis visto... Casi la lías otra vez. No, no, me la lía el juego. He clicado sobre criatura y tierra. Le doy a resolver. Estaban seleccionados. De hecho, luego voy a revisar el vídeo. Porque estaban seleccionados y luego no se han hecho. Bueno, me sujeta esto. Ya sé que no habré marcado bien la criatura, pero yo he pinchado sobre ella, se ha iluminado y luego se debe haber quitado o algo. Pero obviamente no era mi objetivo, no era mi plan, ¿vale? Que lo sepáis. Nico dice, F por los 60 euros del mouse anti-misclick. Nox Game me timó. Calvito sexy despistado. Ay, Discontroller, más pillado. Venga, va, ha sido Doraemon, que veis qué manos tiene, ¿veis qué manos tiene? Con estas manos es muy difícil clicar, ¿vale? Entonces él, claro, ha creído que clicaba y no ha clicado. Pero lo que está roto el juego, ¿eh? Se me está parando la prioridad en cada instante, no sé qué le está pasando. Somos letales. Y Matthew, tienes que darle a la ruedecita al ratón. Esa es la clave. No se me había ocurrido. Somos letales porque con la doble Nisa pegamos de 12.
Pero aquí el juego me la ha liado, ¿eh? El juego me la ha liado. Ha sido un timo. Un timo eso. Timazo total. Vale, odio la carta. Así, ah, me estabais viendo. Es que como he movido la cámara, ahora el ángulo me viene fatal. El ángulo me viene fatal y Doraemon casi no me tapa. Vale, vamos a abrir el sobre. A ver si será algo chulo. Eres letal porque eres Domingo, efectivamente. El daño no era letal. El letal soy yo. La redecita es mi condición. Ahí está. Venga, a ver, de aquí sale un Mugin. No, Fisgar en el abismo, que aún no tenía cuatro copias de Fisgar en el abismo, parece ser. Bueno, pues... No veo bien. Venga, seguimos jugando. Estás Doraemon. Hubiera estado gracioso que te hubiera girado para esa segunda Nisa a las tierras 3-3. Pues sí, podría haberlo hecho. No, pero me he fijado, cuando he lanzado la carta, me he fijado que no la hacía. A ver qué me ha puesto aquí Jordana en el chat. ¿Cómo? ¡Torcillo mágico! ¿Qué es esto? Me he sacado unos huevos mágicos. Ahora a la sartén. Pues lo tengo cocido, macho. ¿Qué es el Doraemon este? ¿Pero qué es esto, por Dios? No hubiera salido ninguna guardería. He dado por hecho que al estar en YouTube no puede tener ningún contenido. Ruiz, vamos para la playa, ¿o qué? ¿Qué pasó, boy? Tengo una calocha. Lo en la huevada, como si me comiera un plato. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha cambiado el mazo? Soy el Bud, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha puesto en partida amistosa. ¿Pero he pinchado yo en partida amistosa? Pero yo no he pinchado en partida. Yo solamente le he dado a jugar el mismo modo de antes. Ha sido Doraemon. 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 Doraemon, no te estás portando bien hoy, ¿eh? La culpa es de los muñones. Me has traumado. ¿Será que te he traumatizado? ¿Traumar existe? No creo que exista, la verdad. It's magic, es magia, no sé qué ha pasado. El vídeo me ha traumado. Traumado creo que no existe esa palabra, yo creo que es traumatizado. Voy a mirar en la RAW, que es una cosa que llevo mucho tiempo preguntándome y digo traumado, traumado, suena fatal. Vamos a ver. A ver qué dice la RAE. Traumado. Ah, pues sí que existe. Traumado, de traumatizar. Traumatizado, adjetivo. Vale, sí, sí que existe. Pero suena muy raro, muy feo, suena traumar. No lo había oído nunca hasta hace muy poquito. Que va, me entero de todo. Me entero de todo. Ladrón de los ricos, va a perder a la fuga. La buena noticia es que no va a poder jugar todo. Lo juego el pastor del rebaño por si se anima a hacer ladrón de los ricos, pues poder bloquearle bien. No sé qué ha pasado, no sé por qué estoy jugando una partida amistosa. Bueno, Doraemon, ya has tenido tu minuto de gloria. Tus tres minutos de gloria, Doraemon. Dice Celta Draco, en Latinoamérica decimos así, teniendo en cuenta que no vives en Latinoamérica y que eres de España. ¿A qué te refieres, Celta Draco, con Latinoamérica decimos así? ¿Qué ha pasado? Ah, tenía choque ladrón de los ricos. Nos ha hecho la 13-14. Vamos a intentar bloquear otra vez. Robamos una carta. Emara, qué bien nos habría venido esta Emara. Vamos a ver si alguno de los dos sobrevive un turno. Ah, la palabra suertudo, dice Javier R. ¿Cómo te suena la palabra suertudo? ¿Te suena bien? Sí, es muy típica. No existe, no fastidies. A ver, ¿qué dice la RAE? RAE no, RAE. Madre mía. Me he metido aquí en un sitio con no por. A ver, RAE.es, suertudo. Yo diría que suena genial, la he oído millones de veces en todas partes. Y la he leído en libros, creo. Sí, sí que existe. Dicho de una persona que tiene buena suerte. Sí, suertudo existe, claro, lógicamente. Porque preguntabas que si me suena bien o si me suena mal. Voy a bloquear con todo. En la Atlántida se dice que estás Doraemon. Bueno, pues tenemos que robar tierra. Vale, bien, hemos robado tierra. Son buenas noticias para nosotros.
para poder matar, no sé si el ladrón de los ricos o la filoascua. Discontrol ha creado esta carta. Domingo se pone su traje de padre Paolo. Es graciosa esa idea. Pero tengo que salir en calzoncillos, creo que está prohibido. Lo veré. Es que está prohibido ir desnudo, creo, básicamente. Voy a jugar esto como bicho. Cortesía de Maci84. No me ha asustado prácticamente nada, porque estaba muy concentrado en qué jugada hacer ahora. Le voy a matar el ladrón de los ricos. Porque mi plan es, con el matagigantes, girarle la criatura a la cual equipe la filoascua. ¿Saldrá bien la jugada? Pues no lo sé. Domingo abusando de animales, dice Noxen Clip para Laura. Todo eso porque no cambiaste el susto, ¿no? El susto no lo cambia, el susto está igual que siempre. Lo que cambia... ¿Cómo? Que nos ha jugado otro lado de los ricos justo a continuación. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No sé qué es lo que ha pasado, no sé por qué me ha cambiado de modo de juego automáticamente. Yo creo que me ha echado de la ranked. Me han baneado de ranked, dice, mira, eres demasiado mal para rankear. Te vamos a mandar un modo de juego que te va a gustar mucho más. Eso no me extrañaría. Yo estaba aquí, estando atención al clasificador, y no me he salido de aquí. Y le diría jugar. Es que a lo mejor con Doraemon me estaba tapando y no lo he visto bien, pero no creo que haya pinchado fuera. El susto no lo he cambiado, el susto está igual. Lo que he cambiado es la carta... Discontroller, ahora me asusta un poquito más. Gracias por el susto, un poquito más. Dice Amosowi que el juego te lo cambia solo. Pero, ¿por qué un juego te cambia el modo de juego solo? Es que son cosas de Magic Arena que no tienen sentido. O sea, a mí nos pasa a vosotros, no soy el único. A lo mejor los programadores le ven toda la lógica del mundo. Pero no es cierto, no lo hace siempre. Lo he hecho como, o sea, he jugado 4 ranked seguidas y no me lo ha cambiado. Y en la quinta nos lo ha cambiado. Pero que lo hace aleatoriamente, sin lógica ni criterio. Yo creo que cuando detecta que eres demasiado malo, te lo hace. Así que si os lo hace a vosotros, es que sois demasiado malos también, como yo, quiero decir. Amosowi, Ever, que dice que también les pasa. Por cierto, el clip es el mío pegando a Doraemon, ¿no? A ver. Domingo abusando de animales. Doraemon. Sabéis que Doraemon no es real, ¿no? Y que no es un animal. En todo caso es un gato espacial, pero no es un animal. Domingo, tú no estás Doraemon. Amosowi dice, ah, soy un paquetazo. Eso lo explica todo, ¿verdad? Habrá sido Doraemon, que tiene las manos gorditas y no cliquea bien. Señor Mayor, buenas noches, por cierto. Oh, Dios mío, Azorius Flyers. No, es una Izzet, Izzet Spells, estoy segurísimo. Estoy segurísimo de que es una Izzet Spells. Neo dice hashtag métete con alguien de tu tamaño. Pues poca gente de mi tamaño. Doraemon es casi de mi tamaño. Oigo, Dios mío. Casi hago un spoiler. Casi hago un spoiler de unas cosas que estoy preparando para envíos. Uy. Dios. No, ya he hecho el spoiler total. Bueno, pues nada. Encima la he enseñado. Ahora los gatos espaciales resulta que no son animales, dice Dragon Sensei. Joder, no sé, hoy me lo estoy pasando súper bien, me estáis haciendo reír un montón. No al bullying de Doraemon. Bueno, quizás yo también tengo un poco... Edge, cuidado, que esta entra girada. No mientas sobre Doraemones. Algunos preferimos ser felices. ¿Por qué? Ah, creer que es real, ¿no? Ofendiste al gremio de los gatos. Al greimo de los gatos. El greimo de los gatos. CSP. Calvito sexy pactoso, dice Volk. Madre mía, me estáis dando por todos lados hoy también. Por otro lado, bien visto. Domingo solo pega a gente pequeña, azul y con muñones. Es que soy lo peor. Es verdad. Mala persona. Yo creo que me va a contrarrestar este euro, pero vamos a ver. Es un robot doméstico del siglo XXI. No, no. Normalmente en la lucha libre solo ser yo el pequeño y solo será el que pegan. Entonces, bueno, por una vez que pego yo a alguien tampoco pasa nada, ¿no? Además, Doraemon lo tengo muy bien adiestrado, no va a denunciarme. 1v1 en el vértice geodésico, a puños. En el vértice geodésico o en el lago de los patos, en el parque de los patos, ese.
Nos va a ganar, ¿eh? No tenemos muchas respuestas a esta cosa. Pega de 5. Y algún volador tendrá. Voy a hacer Nisa como cebo. Como cebo entre comillas, ¿sabéis? O sea, para que tenga que pegar a Nisa, ¿sabes? O sea, algo es algo. Y voy a atacar. Él sabe que tenemos a Yol'Rael. Pero no me importa. Si muere el Aerofelino Soberano, es mejor para nosotros. Vale, tenemos en el cementerio solo 3 cartas. Me gustaría tener más. Hay que tener este optar lo antes posible. La Nisa es un cebo, ¿vale? Esta Nisa nos va a dar 6 de vida. ¿Vale? Entonces, son 6 vidas y nos pone una criatura 3-3 en mesa. Pensadlo de esa manera. Y además nos ha dado mana suficiente para jugar a Yol'Rael. O sea, la tiene todo. Esta Nisa nos ha hecho un gran trabajo, ¿no? Asonato pregunta que cuánto mido. Mido 1,74. En mi ficha de la lucha libre pone que mido 1,74. Voy a atacarlo primero. A ver, que no tiene trucos, vale. Vamos a hacer el optar. Así robamos carta, ponemos token. Otra Nisa. Es que me gustaría robar un removal o algo así. Vale, pasamos turno. Podemos ciclar el tifón de tiburones. Y o bien poner un 3-3. O bien poner un 2-2 y optar. Robamos 2 cartas y ponemos token con Yol'Rael. Así que voy a ciclar. Espérate. Así voy a ciclar. A poner un 2-2. Que es suficiente para matar a las criaturas pequeñas. Pero no con esas tierras. Sino con esta. Ah, sí. Ponemos un 2-2 volador. Podemos bloquear al halcón de sanador, supongo, que no tiene instant ni conjuro. Las teramandras no van a ser relevantes, espero. Vale, y hacemos el optar a final de turno para robar segunda carta del turno y poner una ficha 2-2. A él le quedan 13 de vida. Vaya, tiene el ataque helado ya. ¿Cuánto pega? 6 y 3, 9 y 3, 12. Vale, no nos mata. Optamos porque no tenemos nada. No, buscamos un removal. Un removal pequeñín cualquiera nos valdría. Ojo a los uros, que sí vamos a ganar unas poquitas vidas. 6, 3, 3, 12. Y sobreviven todos sus bichos. ¡No! Segundo ataque al lado. Madre mía, nos va a ganar una Ferris Flyers. Mazo recomendado 100%. Te lo he dicho siempre. Neo me ha pillado. Neo dice, mide 1,68. Vamos a ver. Removal. 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 Bloqueador. Disputa mística. Venga, va. Vamos a hacerlo así. Las bajas de la guerra no son muy buenas contra él. Son más bien innecesarias. Las Nisas también. Teferi puede que no sea muy necesario. Visionario de Anowar fuera. Y no sé si me dejó algo. Tifón de tiburones está guay, pero digamos yo, 2 yo creo que son suficientes. Ráfaga de Eternegar, venga, vamos a probarlo así. Dice Javi que Flyers en verdad no es para Best of 3. Da igual, si es un mazo. Es un mazo muy bueno, o sea, en Best of 3 vas a ganar igual que en Best of 1, no va a haber tanta diferencia. Es cierto que es mejor en Best of 1 que en Best of 3, porque sufre contra banquillos en general. Esta mano no es buena contra él, pero tampoco es mala. La zona de explosión es buena contra él, y el tifón de tiburones también. Entonces, entre que salimos nosotros y que tenemos en mano 2 cartas buenas contra él, pues vamos a quedárnosla. Voy a jugar el visionario de Nowhere porque si tiene counter prefiero que me contraeste el visionario que me contraeste el uro, aunque es casi lo mismo. Lo contraresto.
Bueno, vamos a ver qué juega. Tercer turno, Ashiok. No me esperaba un Ashiok, en absoluto. Lo cual me hace pensar que quizás no juega Uro. No voy a jugar ese Uro. Voy a jugar tiro enderezado y a pasar turno. No me esperaba un Ashiok. No creo que sea especialmente bueno, creo que es perder una carta, realmente. Acabo de jugar una carta que no hace nada, básicamente. No tiene impacto en mesa, quiero decir. Sí, al cementerio le hace cosas y a mi mazo, pero el mazo tiene 60 cartas. No voy ni a ciclar. Lo que sí puedo tener es ladronzuelo atrevido. Ahora que lo pienso. Bueno, pero si se gasta el turno en ladronzuelo, tal cual, luego hacemos crisis en nuestro turno. Vamos a ver qué es lo que hace. Hada malhechora, ¿vale? Esto es bueno. El aerofilino soberano le obliga a jugar las cartas, las criaturas, antes de atacar. Puede tener un ataque helado. Puede tener ladronzuelo atrevido. Pero bueno, son balas que él va gastando. Su mano no es infinita. Le quedan 4 cartas. Si tiene ataque helado o tiene... Y no ataca. El turno anterior no le puse contador a esto, ¿verdad? Se me olvidó. Le vamos a poner un contador nada más y pasamos turno. Pues voy a pagar ahí 2 vidas. Y voy a volver a pasar el turno. Podríamos haber hecho el optar. Bueno, tampoco importa mucho. Vaya partida más rara. Está jugando modo control. Ha jugado un counter, un Ashiok, no ataca. Paga 2 vidas, tiene 5 de maná. Águila, Empiria, ¿vale? Vale, ahora sí que vamos a ciclar. Es posible que tenga el ladronzuelo atrevido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3 y 3, 6, ponemos un 4-4. O sea, nos lo va a subir a la mano casi seguro, ¿no? Un poco visto lo visto. Bueno, si me dejas hacer ese bloqueo, podríamos haber bloqueado al pequeñín, al 2-2. Porque tenemos la tierra, pero ojo, la tierra cuesta 3, girarla y sacrificarla. Es un coste muy grande, ¿no? Entonces, tampoco es que me hiciese mucha ilusión. Vamos a matar eso ahora que podemos. Aunque tenga counter, no tiene ningún counter de coste 2. Bueno, un negar. Si se ha metido negar, sí. Espero que no se haya metido negar. Vale, chachi. Pues vamos a probar esto, a ver si cuela. 3 y 2, 5. Vamos a hacer la de 3. Es que es un poco una caca, ¿verdad? Nah, he cambiado de idea. He pagado 2 vidas por la tierra para nada. Voy a hacer el optar. Una Nisa. Nisa sí está bien. Nos la quedamos. Y... vamos a jugar a Crisis 2-2. Tenemos un bloqueador, robamos carta. Ganamos una vida. Está bien. La ciclamos, básicamente. ¡Ey! War666, muchas gracias por esa suscripción. Otro de los 8 meses. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Otro mes más. O sea, al principio del vídeo hice un repaso de la gente que más meses llevaba. Y hay unos poquitos. Bueno, unos poquitos no, es que ya sois muchos. Con 9 meses, 8 meses, 7 meses. Desde el principio, principio. Porque digo, es que llevo esos 8 meses. Poquito más. Vale, vamos a ver si aquí se acaba la partida o no se acaba la partida. ¿Cómo? No. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. No me acordaba de la habilidad de Ashiok. Es que es una habilidad que no sé. No es nunca relevante. Pues la he liado. Bueno, vamos a escrutar. Joder, disputa mística ahora.
Vale, tenemos 6 cartas en el cementerio, lo cual quiere decir que podemos hacer Uro y rejugarlo desde el cementerio el siguiente turno. Luego dices que Asiok no hace nada, es cierto, y luego digo que no hace nada y sí que hace cosas. Es que no se juega nada y la habilidad no suele ser relevante y no me acordaba de la habilidad. No me acordaba de que tiene esa pasiva. No se exilió el cementerio. Vaya, qué rabia. Me tiene contra las cuerdas, dice Estela Cero. Me quedan solo 14 vidas y tiene un 1-1. Ey, igual 666 dice, celebrando los 8 meses como se debe, ritmo. Generalmente, esta carta se gasta cuando te ha pasado algo malo o cuando le ha pasado algo malo a alguien. Ha transformado su Azorius Flyers en un Azorius de control. Totalmente cierto. Vale. Estaba mirando si es al jugarla o al estar en el juego. Es que hay que leer todas las cartas. Que no nos acuerda de todos los detallitos que hay. Ah, no le voy a matar el 1-1 con mi acto desalmado. Me lo guardo para una criatura de las buenas. Que Azorius Flyers tiene criaturas buenas como esa que encima pone tokens. Se la podemos romper con la tierra. La vamos a romper con la tierra. Que además llenamos el cementerio. Va a poner un token 1-1. Impar y par. 3 cartas en el cementerio. Ya, pasaremos un turno al menos. Tiene 2 cartas en mano. Podemos comernos un par de ataques de estos bichos, no pasa nada. Ah, para sacar más valor al acontecimiento de extinción. Y el acto desalmado para casos más importantes. Vamos a ver. Otro Asiok no. Está poniéndose un poco pesado el asunto ya. Nos quedan 19 cartas en el mazo. ¿Nos va a ganar por dequeo? Nos va a ganar por dequeo. No puedo hacer nada. En serio, o sea, a buenas horas. Con un Yul'Rael al principio habríamos ganado la partida hace muchísimos turnos. 14 cartas en el mazo, nos va a ganar por dequeo con Asiok. Volk81 dice, el Asiok no hace nada. El Asiok no hace nada. No, en serio, fuera bromas. Es una carta que es bastante mala. Es una carta que en general no hace nada, ¿vale? Lo que pasa es que justo la casualidad me tiene que pasar a mí. Que lo digo y zas, tienen que ganarte con Asiok. Asiok es win condition. No ha ganado con Asiok. Ha jugado 2 Asiok para poder empezar a acercarse a ganar. Bueno, es cierto, ahora que lo pienso, no hemos perdido porque podemos pegar a Asiok. Y de hecho le pego de 2. Ay, no tendría que haber jugado a tierra. Dequear y exiliar cementerio es no hacer nada. Creo que te has equivocado. Hombre, sé que estáis de broma. Sé que estáis de broma. Sé que me estáis troleando. Le vamos a jugar otra partida más con este mazo. A ver si conseguimos arrancar con él un poquito ahí bien. Que hemos tenido muy mala suerte esta partida. Es una cosa muy rara. Es que hemos tardado un montón de turnos en empezar a hacer cosas. Muchísimos turnos. ¿Y quién ha dicho antes que no es bueno hacer Azorius Flyers en Best of 3? Nos ha ganado antes y nos ha ganado después. Estela Cero me acaba de recordar que me acaban de pegar una paliza. Totalmente cierto. Me tendrá como iba de banquillo contra Asiok. Es buena esa. ¿Iría al juego? Yo creo que no. Yo creo que se exilia. No, no entraría en juego. José Castro, ahora sí. Este soy yo en la partida. Bueno, cosas que pasan. Trolearte es parte de la experiencia del canal, efectivamente, lo sé. Seren dice que la juega en su mazo de mayoría de descarte, que es la mayor evidencia posible de que la carta no es buena. Aprende a banquillar contra su banquillo. No hace falta. Jamás nos vamos a volver a encontrar con ese banquillo. Vale, Temur Aventuras. Efectivamente, Tongo.
Todas las tierras giradas de mano, ¿eh? Todas, las cuatro. Dimirdev. Bien, Ashiok. Mira que es mala, ¿eh? Dios, me tiene que ganar a mí. Seguro que no ha ganado una partida ese tío en 10 años. No ha ganado jamás. Y le salió justo contra mí, que hoy lo digo. Buenas, Fer Crossel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Vale, pone dos tokens 1-1. De acuerdo. Uf, mucha bestia enamoradiza. Pues no tenemos respuesta. Bueno, sí tenemos respuesta para eso. Uf, muchos tokens. Vamos a bloquear, vamos a atacar, a ver si hace doble block. Vale, pues una cosa por otra, ¿no? No va, yo creo que sí debería hacer el doble block. O no, no lo hace, vale. Le vamos a robar carta extra con la visión de Janowar. 5 tierras en mano, dame un bicho. Dame un bicho, digo. Qué ingenuo soy. Podemos matar de un ataque con Yolrael pagando 6 de mana. Y todas las criaturas se convierten en XX, donde X es el número de cartas en mano. A ver si podemos ganar de esa manera. No he ganado nunca, sí, con Yolrael puedo molar. Oh, no. Adiós, tokens. NeoDFL dice, algún eliminar en el banquillo. Neo, ¿sabes cuál es el problema? Que este mazo, yo lo he copiado de alguien que estaba top 7 mítico. Top 7, el número 7 mítico, ¿vale? Con este mismo mazo. Entonces no lo he cambiado, lo he dejado tal cual lo tenía él. Voy a ciclar esto. Entonces, si esa persona, que es mucho mejor que cualquiera de nosotros, no lo lleva, pues será por algo. Esa es la razón, ¿vale? Nada más. Vamos a pasar turno. No sé qué vamos a hacer. Entonces, a ver, pensad una cosa. El mazo yo no lo he inventado, lo he copiado directamente. No he copiado, no he cambiado nada del mazo. O sea, del banquillo está tal cual estaba. Así que es así. Pero sí, no me parece mala idea. Pero en el banquillo solo caben 15 cartas. Entonces al final, pues tienes que llevar lo que cabe. O sea, solo caben 15. A ver, tenemos 5, 6, 7 de mana. Vamos a sacar una tierra del mazo. Hemos robado muchísimas tierras esta partida. No tenemos mucha respuesta a lo que tiene en mesa él ahora mismo ya, ¿eh? Vamos a jugar un bosque. Y creo que voy a ciclar esto poniendo un 5-5. Vuela. Con el riesgo de que nos lo mate, nos lo suba la mano o lo que sea. Pero robamos carta, ponemos un token. Ah, podemos hacerlo 6-6. He contado mal, entonces. No. Claro, no puedo. Tiene que ser ciclo. Y pongo 5. Ah, vale, vale. Era 5-5, era lo que yo había contado. Estaba bien contado. Si tiene otro lado un 0 atrevido, pues hemos perdido. Si no lo tiene, pues bueno, aguantamos un turnillo más. A ver qué robamos. Doramas está a 3 victorias de mítico. Pues enhorabuena, dale duro ahí. Ya te queda poco. Tenía el ladronzuelo atrevido. Pues Neo dice que le parece mejor el eliminar que el acto desalmado. Creo que es peor. Creo que es peor. Creo que es mejor el acto desalmado en general que esa otra carta. Pero si quieres andar por ahí matando Ashiok, pues dale, llévalo. Pero sinceramente, no te vas a encontrar nunca con un Ashiok y no va a ser nunca relevante en ninguna partida. Nos ha aplastado esta partida, ¿eh? Totalmente aplastados. ¿Qué podemos meter contra una Temur de aventuras? Es complicado. Es complicado porque si sale como ha salido él jugando el artefacto de turno... Bueno. Voy a meter eso. ¿Por qué no? Es que no se centra en nada en particular ese mazo. Es complicado.
No hay ninguna carta que sea buena contra él. De este banquillo, realmente. Voy a hacer solamente ese cambio. Me voy a quitar un Teferi. Lo vamos a hacer así, tal cual. No hay ninguna carta buena porque... es que no juega nada concreto. Pues lleva ladronzuelos atrevidos. ¿Qué carta tienes contra ladronzuelos atrevidos o que sea relevante? Porque además, la gracia es que la va a copiar. Quizás me tenía que haber metido el removal, ¿no? El de exiliar todas las criaturas de coste par o impar. Pero bueno, no he metido nada, pues... ya para adelante, ya me da igual. Corvo dice, para ser el mejor mazo de estándar, qué mala suerte. Pues sí, a veces se gana, a veces se pierde, tampoco... hay que rayarse. O sea, sigue siendo el mejor mazo de estándar, aunque juegue tres partidas y pierda dos. Que ha sido lo que ha pasado, tampoco es para tanto. Que llevamos tres partidas y he perdido dos. No pasa nada, uno o dos. Para ver eso hay que jugar 100 partidas, 500 partidas. Y ver que tiene un win rate pues del 55%, del 60%, ¿no? A veces juegas tres o cuatro partidas, te salen mal, tienes mala suerte. Joder, con las pierdes no pasa nada. El negar. Sí, el negar quizás sí lo podría haber metido. Cierto. Ahora sí lo veo. Zamuski dice, ese mazo no tiene futuro. No, es que también... no sé. El rival ha hecho las dos salidas iguales. O sea, maná 1-1, maná trébol y 5-5. No está mal, no se puede quejar. No le ha salido muy mal, la verdad. Kaisa dice GG. Sí, yo creo que ya me ha ganado. Ya con esa salida. Y yo sí solo robo tierras. Solo robo tierras. Vamos a buscar algo que no sea una tierra. Vale, esto es otra cosa. Estas dos están bien, las dos. Lo voy a hacer ya. Antes de que empiece a copiar cosas. Ahora que no tiene mana rojo. Pues eso. Corvo, que decías que el mazo no es tan malo. No es tan bueno. O sea, que no es tan bueno. El mazo más. El mejor mazo de estándar. Y mira lo que está haciendo. Mira las manos. Está siendo así todo el rato. Que no estamos teniendo suerte. Que no está saliendo así bien. Pero digo que hay que jugar 100 o 200 partidas. Y a lo mejor, pues a mí no se me da bien este mazo. Soy muy malo, lo que sea. Puede influir. Ponerlo en el top tampoco es tan bueno. Volk dice que el Sufre está roto. Un poquillo. Es que solo tenemos tierras. Ahora Crasis. La Crasis tampoco nos ayuda en nada. Quizás la Crasis no tendría que haberla dejado arriba. Rada. Esta tampoco me la esperaba. Y Posadero ahora. Vale. Y el siguiente turno viene un 7-7. Bueno, 8-8. Venga, sí. Eres muy bueno. Madre mía, Joelito dice haber metido el 1. Buenas noches, Quinta Falta, ¿qué tal? Bienvenido. Ay. Bueno, ya hemos jugado un poco. Bueno, le había dicho que mejor con este mazo, voy a seguir. Venga, sí, vamos. O sea, no puede ser tan malo. Será mala suerte, una racha de mala suerte y ya está. Se supone que es el mejor mazo de estándar. No, se supone no, lo es. Juego igual diversión si te quiere, dice Celtadraco. Menos mal que hay alguien que intenta animarme un poco. Muchas gracias, Celtadraco. Venga, ahora vienen las victorias, a ver. Venga, va. Mano buena. Vale, sale con un pantano girado, perfecto. Enhorabuena, Domingo. Ánimo, hermano. Irving, muchas gracias, Irving. Gracias por animarme. Ya me estaba un poco deprimiendo un poquillo. Por la falta de apoyo y de ánimos. Era todo lo contrario todo el rato. Menos mal que estáis ahí echándome una mano, porque uno al final se acaba incluso desmoralizando. Claro, si vas perdiendo todas las partidas, encima todo el mundo aprovecha para intentar apuñalarte por la espalda, ¿no? A ver si te destruyera el corazón o algo. Así que muchas gracias, Irving y Celtadraco. Porque, a ver, no suelo hacer mucho caso de los comentarios negativos absurdos porque sí. Pero, joder, al final, pues uno tiene una coraza que no es infinita, no es ilimitada, ¿no?
al final acaba teniendo corazoncitos. Al final acaba teniendo corazoncito y sufre y le duelen. Así que yo estaba intentando hacer aquí todo el bien por la comunidad, intentar ayudar a la gente y tal, y sí, la verdad es que me raya un poquito y todo, ¿eh? Porque ha sido bastante exagerado y abusivo, ¿no? Y necesario, ¿no? También diría. Machacar así a la gente es que no hace falta. Bueno. Él ha salido también bastante bien. Joder, es que también me salen perfectos los rivales. O sea, salen salvajes totalmente. No estamos teniendo esas salidas nosotros nunca. Viendo la sacerdotisa, Volk dice, Domingo, aunque pierdas, siempre serás el boss. Gracias, Volk. Este bicho ya es un problema. Voy a ciclar para poner un 3-3. Robo carta, ponemos otro 2-2. Para cuando nos haga sacrificar algo con la sacerdotisa, tenemos cosas que sacrificar. La Nisa era mala jugada, porque me ponía un 3-3 en juego y él tiene un 4-4. Me hace sacrificar a lo mejor el 3-3, me ataca la Nisa, me la mata. Vamos a ver. Diablo del Caos, vaya mazo. ¿Por qué no estoy jugando yo ese mazo? Parece muy bueno. Estamos un poco perdidillos, ¿eh? Vamos a jugar a Nisa, vamos a convertir una tierra en criatura. La tierra que menos necesito, que es la isla, creo. Y puedo atacar con el 3-3. No, me lo voy a guardar para bloquear este turno al menos. Vale, vamos a ver qué pasa aquí, pero estamos fatal, ¿vale? O sea, fijaos, sacerdotisa, elabora demonios, diablo del caos con el que se puede ir a pegar tiros. Otra sacerdotisa, y además tiene el Croxa, ¿eh? Que lo puede jugar desde el cementerio. Bueno, cuesta 4, cuesta 4. Pero vamos, saca 2. Ah, no, pero a girar. No tiene 2 rojos, no tiene 2 rojos, no he dicho nada. No tiene 2 manas rojos. Vamos a ver qué hace con el labor de demonios o con lo demás. Ya digo, voy a insistir con este mazo porque sinceramente creo que es muy bueno. A lo mejor. De todas maneras, esto ya lo he dicho yo más de una vez. Este mazo, por el motivo que sea, no es mi mazo. No tengo yo el toque con este mazo. Que ya lo hemos visto más de una vez. Que lo he intentado jugar y. Sultai, es verdad, si es que es eso, si no es la primera vez que pasa con Sultai, y lo dije ya, lo dije la semana pasada y lo he dicho hoy y ayer. Sultai es un mazo que no sé por qué es muy bueno y la gente lo juega y gana un montón con él, y yo luego lo cojo y no consigo sacarle el valor que tiene el mazo, yo creo. Así que no hay nada de nuevo, es lo normal que ya sabíamos. Pregunta David Silver, ¿qué mazo es mejor para subir en diamante? Pues seguramente este mazo sea de los mejores para subir en diamante. Si no eres muy manco como yo. Voy a ahorrarme el que es un permanente que además es tierra, ¿vale? Pues creo que la jugada es bastante clara. No tengo 5 cartas en el cementerio. I can't believe it. Tierra criatura. Criatura, sí. Yo creo que aquí, ya con esta jugada, creo que es posible que ganemos la partida. Enhorabuena, Domingo. Estoy muy agradecida contigo y tu canal, Celta Draco, te caso. Muchísimas gracias, Celta Draco. Muchas gracias por todo tu amor y todo tu apoyo. No tiene sentido jugar Tranisa. Mira, pegamos de 6. Vale, y ya está. Y tenemos 5 cartas en el cementerio. Ah, bueno, nada, no tenía sentido jugar otra Nisa. Porque el 1 no lo podríamos jugar igualmente. Entonces ya digo, que a lo mejor soy yo con este mazo que no me entiendo bien. Me pasa con algunos mazos que no me entiendo bien, no me sale bien y no consigo ganar. Pues nada, nos lo robas. Se vuelve enderezado, así que da igual sacar el maná. Lo he sacado, pues, por el que dirán. Estoy dispuesto a dejar esa Nisa con un contador, porque tengo otras 2 Nisas en mano, eso influye.
A ver qué hace ahora. ¿Cómo piensa sacrificar ese bosque? Vale, con ritos del pueblo. Vale, no pasa nada. Ha hecho una buena jugada, pero claro, no es suficiente, no es enough. Vale, partida ganada. Creo que esta partida la ganamos. Pues es un pairing bastante malo. También quizás el banquillo no... No sepa yo muy bien cómo banquillar, a lo mejor. Le digo que el banquillo no es que sea un invento mío, o sea, lo he cogido de internet. No lo he inventado yo. No nos flipemos. Voy a enderezar la Tierra Negra para poder hacer bajas de la guerra. Ay, no me llega. No me llegaba. Vale, vale. No, nada, esto lo voy a usar para... Voy a hacer la dispersión para subir a la mano o lo que sea. Tiene 16 cartas en el cementerio. Sí, al final esta carta no es mala, ¿eh? No la, o sea, no la necesitan porque tiene otras formas de sacrificar, pero han elegido esa. Descarto una Nisa, que no la necesitamos. Y Tritónida del Cenagal. Vale. Yo creo que le voy a subir a la mano la que él elija. A ver si elige Croxa o Tritónida. Quinta falta, gasta la carta de Rajoy. Le digo que estas cartas... Estas cartas van a recibir... Van a recibir rework. Le rompemos otra vez el mana rojo. Vale, ya decide conceder. Era letal, 6 y 6, 12 pegábamos con la tierra de Nisa. Vale. Creo que el Cino va a estar bien. Creo que esto también puede estar bien. ¡Ojo! Tamillo es muy buena contra él. Ráfaga Éter también. Y con esto podemos exiliar criaturas. ¿Cuántas criaturas lleva él? No llevo una locura de criaturas, pero vamos a meter un acontecimiento de extinción. Vamos a quitar los dos Teferi, los estoy quitando siempre, los voy a quitar del mazo. Vamos a quitar un descubrimiento, vamos a quitar un Octar, vamos a quitar un visionario de Yanawar y vamos a quitar una Crasis. Y a correr. He visto versiones de ese mazo que siguen llevando el horno. En lugar de el instant ese que sacrificas criaturas pagando un mana negro. Vale, tenemos removal al menos, ¿no? Venga, vamos a quedarnos la... ¡Ay, no tenemos mana negro! Espérate, tenemos removal pero no tenemos mana negro. Menudo genio. Bueno, vamos a ver si Yolrael carbura. Va a ser importante. Me he fijado mucho en el removal y no me he fijado en el mana negro. Vale. Voy a meter Yolrael en mesa. Porque si robamos cualquier cosa de robar cartas, ya empezamos a poner tokens. Empieza a ser preocupante que nos ha quitado ya todo el removal. Voy a quitarme la isla. Bueno, la isla ya me entendéis, el castillo de Vendaleza. No vamos a bloquear, lógicamente. Bueno, jugaremos tierra girada, vamos a atacar. De momento aguantamos. Si elegimos par, nos mata las tritonías. Ahora sí que hay que elegir par, desgraciadamente. No podemos dejar esto vivo. No hay... Lo malo es el Croxa, que viene desde el cementerio, ¿eh? Bueno, bien, hagamos lo que hagamos, pero es coste par. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Creo que este acontecimiento de extinción tiene que ser para matarle ese Croxa. Tenemos que esperarnos. Si con la sacerdotisa sacrifica sus criaturas... Tenemos que esperarnos, tenemos que tener una respuesta a ese Croxa. Nos quedan 13, ¿eh? Voy a empezar a pensar en bloquear. Vale. Vale. Bien. Nos podemos descartar la tierra, supongo. Y hacer acontecimiento de extinción a coste par.
Sí. Vale, sacrificamos a Jolrael y decimos par y le matamos la sacerdotisa. Y la cosa se iguala totalmente. Lo malo es que, claro, el Croxa lo ha sacrificado y ya he vuelto a ir al cementerio. Pero la cosa se vuelve a igualar. Podemos hacer Jolrael. Con el tifón ponemos un token. Vamos a ver qué pasa. ¡Ey, Kakashi Peru! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Si está Jolrael, no está mal. Mira, él está robando cartas extra con eso. Voy a poner el token 1-1. Ya sé que es una caca, pero bueno, robamos segunda carta del turno, ponemos un token 2-2. Tenía respuesta. Tiene 4 cartas en el cementerio, así que no puede jugar el Croxa. Vale, baja a 12, a 14 de vida. ¿Lo podrá sacrificar además? Si nos robásemos nosotros... Oye, nosotros llevamos uros. ¿Por qué no nos ha salido un uro si encima lo sacrifica? Ahora ya tienes 6 cartas en el cementerio. Ah, que me quedan 2 de vida. ¿Por qué no nos ha salido ni un uro en toda la partida? Con un uro habríamos ganado. Nos tenemos que descartar el acto desalmado. A ver si topdequeamos un uro. Con esto nos mata, ¿eh? Con el Croxa. Bueno, nos descartamos el acto desalmado. Y así no perdemos. Y lo podemos matar el Croxa con la zona de explosión. Me hace 3 puntos de daño, pero solo si no descarto. O si descarto tierra. Como hemos descartado algo que no es tierra, pues no pasa nada. Hemos robado otra maravillosa tierra. Vamos a esperarnos a su turno para sacrificar la zona de explosión. Vale, vuelvo a robar carta, pierde 3 vidas. Pero son cartas frescas, eso le viene súper bien. Sabéis que esto tiene coste 2, ¿no? Bueno, pues tiene una carta en el cementerio. Esperemos que tarde un poquito en... ¡Joé! Es que siempre en puntos claves ha tenido Ritos del Pueblo. Es el tercero o cuarto que juega, ¿eh? Tercero. Creo que es el tercero que juega, creo. Vale. Ya digo, un uro. Si robamos un uro, ganamos la partida. Si robamos un uro, ganamos la partida porque ganamos automáticamente 6 vidas y ponemos un 6-6 en mesa. Así que venga, dame un uro, por favor. Es que no entiendo, ¿eh? O sea, es que... Joder, qué asco de partida. Vale, vamos a ver. ¿Qué cambiaría de lo que hemos jugado? La verdad es que ha estado bien todo. Nada en particular. Ah, no. Otro acontecimiento de extensión sí que hay que meter. Y voy a quitar... otra crisis. Vamos a dejarlo en 2 crisis nada más. Vamos a hacerlo así. El mazo, fíjate, sin gato ni horno. Pero es que la gente se ha olvidado de Croxa. Y lo bueno que es Croxa, fijaos. Una carta que tiene mucho daño. Mucho daño, además, a medio y a largo plazo. Más 100, nos llevamos solamente uno de banquillo. Venga, va. Esta mano nos la podemos quedar. Tenemos un buen segundo turno y ya está. Es lo único que tiene la mano. Tenemos que robar un robacartas. También es cierto que al banquillear he quitado bastante robacartas. Un uro. La partida anterior no salió ni un solo uro. Con un uro ganamos. Pues nada, no hay uro. Ya hasta el quinto turno no hacemos nada. Quinto y sexto turno. Y él lleva quitacartas.
Ay, dame algo. Hey, el Feir, muchas gracias por esa raid y todos bienvenidos desde la hora, muchísimas gracias. Me vais a ver aquí sufrir infinito en esta partida, por cierto, aviso. Esto necesita doble azul. Pues nada, no hacemos nada, pasamos turno. ¡Siu! Muchas gracias. No, justo tiene la coacción ahora. La juega en el momento clave. Madre mía. Quizás era mulligan esa mano. Yo creo que no era mulligan. Yo creo que era la mano correcta para quedársela. No sé si jugar una Crisis 1-1. Nada, es que es una basura. Y esto lo va a matar. Este Yolrael está muerto. No voy a jugar la Crisis 1-1, no tiene sentido. Y el Yolrael tiene un sentido mediocre. Quizás podríamos haber hecho una Crisis 3-3 con los 5 de mana que teníamos. Pero habría significado simplemente más daño, ¿no? En lugar de un bicho que pega de 1, nos habría pegado un bicho que pega de 3. Vale, a ver si hace la sacerdotisa. Nos vendría genial que lo hiciese. No está mal, no está mal. Le vamos a matar el Diablo del Caos y la Tierra. Hemos bajado a 8 de vida. Estamos muy mal. Ojo, que vienen más cartas. Vale, veamos. No hacía, sí hacía falta. Necesitábamos esa tierra. Hemos perdido, ¿verdad? Es letal. J. Paike, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es letal, es letal. Hagamos lo que hagamos, pega 3 y 1. Criatura tierra. Esta. Vale, sacrifica a la cabra, nos hace un daño, bajamos a 6 y pega 3. No, no es letal todavía, es cierto, no es letal. Le hemos dejado vivo a la sacerdotisa, pero porque es que el Diablo del Caos nos mataba. Con el espanto de la amargura. Y si lo dejábamos vivo. ¡Hala! Ha decidido sacrificar todo. Es raro, ¿no? Quiero decir, que era un poco, ha sido un poco exagerado, yo creo. Sacrificando todo. Buenas, Nico, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué hace? Dice Kagaisa. ¿Qué odio te tiene el rival? Dice Kagaisa. Ah, le ha dado prisa. Letal. Bueno, pues nada, o sea, imparable, no hemos podido hacer absolutamente nada. Bueno, pues que sepáis que este mazo, que es el mejor mazo de estándar, en mis manos, se convierte en el peor mazo de estándar. Señor Flyers, ¿qué tal? Buenas noches. Yo pensaba que hoy íbamos a llegar a diamante y lo que he hecho es hundirme en el pozo. Digo, va, pues cogemos este mazo, me gano 6 o 7 partidas y subo a diamante. Y en lugar de ganar 6 o 7 partidas, hemos perdido 6 o 7 partidas. Así que lo que voy a hacer es cambiar de mazo en vista del rotundo fracaso y vamos a jugar otro mazo que me gusta bastante y que me parece que es bastante bueno, que es Selesnya Aventuras. Y así lo probamos. Prueba Azerius Auras, dice Java Sakura. ¿Pero te refieres al mazo de Historic? Porque hay uno, pero es de Historic. La Flyers no falla. ¿Dónde estoy? Si he puesto Best of 3. Sí, claro que no tengo ni banquillo. Esta mano es bastante mediocre. No estoy, en serio, no estoy en ranked siquiera. Pues fuera, jugamos otra vez. No entiendo lo mal que está hecho esto. ¿Cómo es posible que me equivoque siempre? CDS, pone Ever. Me ha hecho gracia, porque para criticar que alguien se ha equivocado en algo, él se equivoca. Mejor estándar clasificatorio, eso es. Qué mal distribuido está esto, es que es facilísimo equivocarse. Constantemente me equivoco. Ahí está, Volk dice CSD. Calvito sexy despistado. Vale, vamos a ver. Ahora sí estamos en Ranked, Best of One. La mano está bien, nos la vamos a quedar. Vamos a por ello. Y vamos a seguir con todos los bichos posibles. Mira, hay una funda, es el rival. Espero que no se nos mezclen las cartas. Y que luego se quede con alguna carta mía. O yo a lo mejor me quedo con alguna carta suya. Pues creo que voy a salir con esto mejor. Ya lo tenemos en mesa para más adelante.
Voy a jugar a Emara, yo creo, este segundo turno. Y es un Azurius Flyers, precisamente la casualidad que estabais diciendo. ¿Juega Azurius Flyers? Mira, pues en lugar de jugarla yo, la está jugando el rival. Es un mazo muy bueno, ya lo sabemos. Pero ojo, que este mazo también está bastante bien. Puedes tomar ya en juego desde el principio para aprovechar un poco los tokens, que además que pones son con vínculo vital. Y eso lo vamos a aprovechar. Vale, tenemos un turno muy bueno ahora, que lo voy a aprovechar. Posadero de extremo duro también. Vamos a hacer posadero. Vamos a hacer Hada Matriarca. Espero que no lleve en Summon, sería muy raro que él llevase en Summon. ¡Ey! José Stork, el nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y hacemos Trimal del Conclave y matamos su mejor bicho, el Vigilante de las Esferas. No es que sea el mejor bicho de la historia, pero es bueno. Muchas gracias, Volk, que le ha pedido que a Keisa, ya lo he leído. Y bueno, acabamos de hacer una jugada, una salida bastante contundente. Este bicho es bueno porque abarata sus costes altos. Bueno, su coste alto es el que da más uno, nada más. Lo malo, ya sabéis lo que es ese mazo, ¿no? Es ataque alado. Te hace ataque alado y te revienta. Si robamos tierra, sería muy feliz. Uf, es que es letal él con ataque alado el siguiente turno. Y no tenemos mana para la formación inquebrantable. Estamos en problemas. Obviamente es muy sencillo. Atacamos, ganamos una vida, subimos a 16 y no sería letal porque pegaría 5 por 3. No, son 6 bichos los que tiene. Vale, entonces. Voy a atacar con todo excepto con la matriarca que se va a quedar bloqueando. Vale. Y... paso turno. Haremos al final del turno dar alarma. Águila Empiria. Vale, no es más 2 más 2. Entonces está bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que me puedo comer, yo creo. No, vamos a... es que no tenemos mucho más remedio. Nos lo comemos y listo. Y entonces, ahora. Ahora llega esto que nos cuesta 2 vidas. No somos letales ni con la formación inquebrantable, pero ganamos 4 vidas. Subiríamos a 6. Tendríamos un bloqueador. Creo que no ganamos, ¿no? No ganamos, lo voy a hacer igualmente. Pero no ganamos. Este mazo va muy bien contra mazos agro. Porque les puedes bloquear, vale, haces marcha de las multitudes, pero te pongo 5 toques, te bloqueo. Pero precisamente el mazo de voladores, pues no, no llegas. No tiene ni que bloquear, ¿no? 3, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, pegamos 17 justo. No tiene ni que bloquear. O sea, bloquea quiere decir que con Águila Empiria un 2-2 y se queda tal cual está. Y le dejamos ¿a cuánto se queda? Se queda poco, ¿verdad? Se queda uno. Y nosotros ahora podemos bloquear a este, por ejemplo, y nos entran... Es letal, él sí que es letal. Pues nada, voy a pasar turno a ver si se equivoca y pasa la prioridad y no ataca o algo. Nah, parece que sí, ha decidido atacar. Pues una lástima, no hemos podido ganar la partida. Mira, vamos a jugar otra partida. Ay, Dios mío. ¿No voy a ganar una partida esta noche? ¿He ganado alguna? Bueno, estas son rachas, es verdad. Ay, el día malo. He sido atracado con el atraque alado. No, no juego atraque alado. Ha ganado con atacando, sin más, con bichines. Bueno, se ha notado mucho el que ha salido. Bueno, es que le hemos dejado a uno, ojo. O sea, que no nos ha ganado de paliza ni nada de eso. Que le hemos dejado a uno de vida. Nos ha faltado un dañito más. No sé, lo que yo estoy pensando ahora es, no sé si ha habido algún turno que podría haber hecho yo un daño más, o haber jugado una criatura más, o alguna cosa más. Podría ser, ¿no? Vale, salimos nosotros. No es una gran mano, pero nos la vamos a quedar. No siempre se puede tener una mano perfecta, pero esta mano al menos pues tienes hechizo turno 1, hechizo turno 2, y removal para criaturas grandes. Mira, un bloqueador.
Y voy a atacar porque no vamos a bloquear. Celta Draco juega la OTR. Juega la OTR. Qué bien me vendría la OTR ahora. Es muy posible que Maran muera, ¿vale? Por un choque o por un gigante aplasta huesos. Tenemos una mano ahora mismo ya con otras tres tierras espantosa. Este juego me odia. Hoy no quiere que ganemos. Hoy Magic Arena no quiere que ganemos. La buena noticia es que con el matagigantes podemos matar a Anax, pero ya está. Vamos a buscar un bosque que tenemos muchas llanuras. Espero no robar tierra. Vale, no es tierra, no está mal. Me vale. Pasamos turno y si juega criatura o juega cualquier cosa, se lo matamos con el matagigantes. O se lo giramos con el otro matagigantes, ahora veremos, un poco en función de lo que él haga. Es verdad, estas llanuras son bastante bonitas, sí. Choque a nuestro mata gigantes. Se resuelve. Celta Daco dice, pues juguemos al LOL, ¿no? Que también pierdo todas. Bueno, pues ahí pone un par de tokens 1-1. Pero bueno, los podemos bloquear más o menos con el mata gigantes. Esta partida pinta bastante, bastante mal, ¿eh? Me he robado la tierra. No, el Magic Arena no quiere que ganemos partidas. No estoy para jugar al LoL hoy, ¿no? Venga, vale. Los unos unos puede jugar todos los que quieran. Que se los puedo bloquear. Si tiene Filóspada hemos perdido, ya está. ¿Sabéis cuál es la parte buena de estar en plata 4-0, en platino 4-0 puntos? Que no puedes bajar más. ¿Qué juego con lo que podamos ganar? Es que no gano ni una partida en nada, con nada. ¿Es el mazo serena de ayer? Sí, es un mazo. Ayer jugué con él. No sé si fue ayer o antes de ayer o hace 3 o 4 días. Pero creo que jugamos 5 o 6 partidas y ganamos todas. El mazo es bastante bueno. El mazo de la cabra. Ah, el mazo de la cabra. Podríamos jugar el mazo de la cabra. Temur Aventuras siempre funciona. Es que hoy no funciona nada. Da igual. Desfile de la calamidad. Yo venía muy animado y con muchísimas ganas de jugar hoy. De hecho, empecé incluso antes el directo. Pero al final es un poco deprimente perder todas las partidas y que todo el mundo esté metiendo puñaladas traperas por la espalda. Samu Guerrero, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Al final, ya digo, no tienes su corazoncito. Bolt dice, me dijo, conócelo, no tienes el día. Creo que hoy te gana hasta Sparky, jaja. Solo Neo te apuñala. No. Aquí he pagado 2 vidas. Es otra Raptor Sacrifice de estas. Vamos a ver si podemos llenar la mesa de bichos. Hacer un buen Loxodon venerado. Y ganar atacando, de alguna manera. Necesitamos robar la tercera tierra. Eso sería bastante guay. Vale. Vamos a atacar con el 1-1 antes de hacer nada. Ponemos las dos hadas matriarcas. Oh, es que pesado peda tierra, lo cual ralentiza el proceso. ¿Por qué no se espera a final de turno? ¿Por qué no lo ha hecho en su turno? Venga, jugamos la segunda de matriarca, ya está. La cabra funcionó bien ayer y es divertida, sí, crazado. Lo vamos a probar, sí. Ahora la jugamos, sí. Pero puedo jugar mazo random en partida amistosa también, sin problema. Solo hace falta que me ponga ahora que estoy en 0 puntos para jugar mazo random. Lo puedo jugar siempre que quiera. Vamos a ver, si robamos tierra... Nah, sí, si robamos tierra podemos hacer bicho y Loxodon, lo cual estaría bastante guay. Pero no. Ni bestia enamoradiza tampoco. Ay. El rival no está muy concentrado en la partida, no está atento y la prioridad se le para por el espanto de la amargura y por eso está para aquí la prioridad ahora mismo. Dice todo el mundo quiere el mazo de la cabra, venga va, jugamos al mazo de la cabra.
No lo toméis a mal, a lo mejor si hoy tengo un mal día. Pero que no es un mal día, que es Magic. Que no sabéis que esto es Magic. No me voy a dejar, digamos, confundir a mí mismo. No me voy a confundir yo mismo, yo solo, porque esto es Magic. Que unos días ganas 10 partidas seguidas o 20 partidas seguidas y otros días las pierdes. Que es así. Que hay que ser consciente. Hay que ser consciente y tener mentalidad positiva. La regla número uno en este juego, sí, es lo más importante que hay. Ahora juego el mazo de la cabra, tranquilos, que estáis spameando un montón. Ahora jugamos el mazo de la cabra. Este bicho es asqueroso. Y encima lo puede sacrificar cuando quiera. Es que nos hace un 2x1. No voy a bloquearlo. Lo voy a dejar entrar. Venga, por favor, una tierra. Dame una tierra. Tierra para poder... Bueno, ahora veremos qué hacemos. Depende de lo que robemos. Es que el... No sé qué deciros. Hoy no es nuestro día. O solo tierras o ninguna tierra. Volk ha decidido que juegue el siguiente mazo arquetipo. El que sea menos el de la cabra. Pues lo siento, chicos. Iba a jugar el mazo de la cabra, pero Volk ha elegido que no juegue el mazo de la cabra. La regla de oro es la más importante de MTG. ¿Cuál es la regla de oro? No se ve que había una regla de oro concreta, quiero decir. O sea, sí, son frases que se dicen mucho, pero que no son en serio. Corvo dice, ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo, el de la cabra, jajaja. Ja, ja. Pues no sé qué hacer. Creo que esto hace contra lo anterior, ¿no, Volk? Volk, lo siento, te acaba de hacer counter, Corvo. Venga, va. Empate. Volk dice que juega el siguiente mazo arquetipo. Perros y gatos. Pues no tengo ningún mazo de perros y gatos. Lo tendría que buscar. Volk, ¿me pasas un enlace a un mazo de perros y gatos por fin en el chat? ¿Y lo juego en la siguiente partida? Porque mazo de perros... Bueno, el Boros. El Boros de Winota pues lleva muchos perros. Se puede llamar mazo de perros. Pregunta para Mingo. ¿Cómo entran en la pila las cartas? No es un sitio real, es algo ficticio, no entran por una puerta ni nada de eso. Tú cuando lanzas un hechizo, decimos que va a la pila, que es un sitio hipotético que no existe, y ahí se queda esperando. La pila se llama la pila porque se pueden apilar diferentes cartas y habilidades. Celta Draco ha mandado a la cárcel a Volk, aunque lo quiero mucho. Volk, te acaban de mandar a la cárcel. Por cierto, no tengo actualizada la cárcel. Las de Streamroots. Pues Volk era carcelero, pierde su puesto de carcelero. Lo siento, Volk, pero te acaban de despedir de la cárcel. ¿Por qué ataca con el escorpión? ¿Tiene alguna forma de darle...? No, lo que quieras es recuperarlo desde el cementerio o que vaya al cementerio para los croxas o lo que sea, ¿no? No vuelvo a ser ciudadana, dice Volk. Vale. Nos vendría bien una tierra. Ay, tiene toque mortal y nos mata el Loxodon. Bien jugado. Ya me da igual la tierra, o sea... Ya han pasado demasiados turnos. Buenas noches, Cristian Cano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Nos quedan solo 9 de vida. Voy a atacar, pero... Pero prácticamente con el ataque de estos dos bichos y la muerte del escorpión es letal, prácticamente nos mata. Solo te salen las cartas más caras del mazo, vaya suerte. Es que es cierto. Es que no nos sale la tercera tierra y encima robamos los hechizos más caros. Llevamos un montón de hechizos baratos. Pero bueno, no están saliendo tampoco. Dice Zamuski, tribunal al espanto de la amargura. Sí, también lo he pensado. Habría sido una buena opción. Ahora ya es tarde, ¿verdad? Y Corvo dice, ahí va la suerte de Domingo y pobrete, ánimo. Muchas gracias.
Ya ni bailo. Hey, Franks Core, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, Franks. Ya ni bailo ni nada, soy un desastre. Este Lázaro dice que el sufre está roto, está rotísimo. Es letal, ¿eh? Nos quedan 8 de vida, son 2 y 2, 4 y 2, 6 con el carnicero. Estamos prácticamente muertos. ¿Qué era mejor? La sacerdotisa es peor, porque podemos sacrificar cualquier bicho que no vale para nada. Todavía, si robamos una tierra y hacemos formación inquebrantable, podríamos ganar esta partida. Ánimo, que mañana estás en Mítico de nuevo, Vincecar. Muchas gracias por los ánimos. Escuadrón Chavales, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No. No puedes sacrificarlo en respuesta porque esto sirve para sacrificar otras criaturas. Y esto tiene mareo y no puedes sacrificar nada. No somos letales. Esa es la gran lástima. Me tengo que quedar bloqueando. Porque si no nos mata. De hecho, tenemos que bloquear a sus criaturas si ataca con ellas. Porque nos quedan solamente 8 de vida. Esto hace 2, esto hace 2, esto hace 2. Entonces, cualquier cosita que juegue, perdemos. Pero si hacemos. Si, bueno, no sé. Si no ataca y sacrifica directamente las criaturas y estos bichos sobreviven, más los que tenemos con la formación inquebrantable, podríamos ganar la partida. Se viene tierra, dice Zamuski. No puede ser de otra manera. Las probabilidades juegan en nuestro favor. Aquí nos hace el 2x1 con el carnicero. Qué duro es eso. Vale. ¿Cómo? Ah, que tiene... Tiene amenaza. No me acordaba, la ha recuperado antes. Con la llamada de los habitantes. La llamada del habitante de lo, ¿cómo se llama? Llamada del habitante de la muerte, eso. Que no me salía el nombre. Nos ha hecho el daño a nosotros. Es letal. 2, 4, 6. Ah, por cierto, al final, ¿qué mazo debo jugar? Se me ha olvidado. Era el mazo de perros y gatos, ¿no? Se me ha olvidado qué mazo teníamos que jugar. Volk, lo siento, se me olvidó. ¿Me has mandado el mazo por algún lado? ¿No? Perros y gatos, pero mándame un listado de un mazo. Es que no hay ningún mazo de perros y gatos, entonces... No quiero perder 20 minutos del directo montando yo un mazo de perros y gatos con lo primero que pille. Ah, vale, muchas gracias, Volk. Cazador dice, pecador de la pradera. Creo que no hemos ganado una partida en todo el día, ¿verdad? Pero esto pasa de vez en cuando. No es la primera vez que me pasa. Vale, tengo que poner el juego en inglés porque si no, no lo va a importar. Lo he hecho 50 veces y nunca me lo importa. No sé si a alguno de vosotros lo importa. A mí siempre me da error cuando lo importo en inglés. Espérate, ¿tengo todas las cartas del mazo? No, me faltan cartas de ese mazo. ¿Cuál es el mazo de perros y gatos? ¿Dónde ha ido a parar? Aquí, Imported Deck Cuatricolor, Tetracolor. ¿En serio? ¿Qué es lo que me falta de este mazo? Esto se va a ir fuera, vamos, o sea, no voy a gastarme los comodines en esa cosa. Tengo que meter otras 3 o 4 cosas que sean similares. Pues esto es malísimo, por Dios. A ver, nos faltan 2 cartas. Ah, pues esto va a ser terrible, ¿eh? ¿Qué hace el Ligre? ¿El Ligre maestro de la caza? Es que es malísimo también esto. Bueno, muta solo por 3. Vamos a meter uno más. Venga, va. Y una carta más. El Snapdax. Venga, un tercer Snapdax. Vale, a correr. Ya está. No me he fijado mucho en el mazo. Tampoco importa. Total. Venga, juguemos el mazo. Y además lo vamos a jugar en rank. Ya verás cómo ganamos. Como ganemos con esto, me corto las venas. Pero el Cat Dog S es importante. Sí, claro. Pero no tengo, para empezar, no tengo comodines míticos. No tengo 4. El deck es malísimo, dice J. Ferfield. Volk dice 7-0 garantizado, básicamente.
La cabra, el mazo de la cabra, ¿no? Porque Volk ha gastado no sé cuántas cartas en prohibir el mazo de la cabra y en que juegue este. Venga, va, esta mano está guay, nos la vamos a quedar. Y salimos con el gato encantador. Y buscamos bosque el siguiente turno, jugamos a... tenemos toda la curva. Turno 2, turno 3, y luego santero en el animal, y encima ponemos contadores +1/+1 sobre los gatos y los perros. Si ganas con este, es la magia de Magic. Es que esas cosas pasan a veces, sí. A ver si bloquea. Sí que ha bloqueado, no me lo esperaba. Venga, pasamos turno. Da +1/+1 a los otros felinos y protección contra perros. Y siempre que uno o más felinos que controlas hagan daño al combate a un jugador, destruye artefactos o encantamientos que controla ese jugador. No lo veo muy bueno este mazo, ¿no? Otra Rakdos. Está todo plagadito de Rakdos, ¿eh? Noxgen dice, yo tengo uno con Rankel, pero Domingo no quiere jugar. ¿Cómo que no quiere jugar? ¿A qué te refieres? Bueno... Felino, elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia. No creo que vaya a querer bloquear. Si bloquea eso por mi encantado, vale, genial. Pues jugamos el monarca felino y pasamos turno. Lo podemos proteger y luego con la cajera, ojo, la carta de la cajera, por favor, de Streamlutz. Con la cajera sí. Por cierto, la cajera es felino y da +1/+1 a los felinos. Genial. Ahí está, Volk. Te he visto rápido de gatillo. De carta de Streamlutz. Nunca sabes con qué mazo te va a bendecir el espíritu de Magic. Joder, qué asco. Le puedo dar indestructible a esta fin. No, pero lo que va a hacer es sacrificarla después, supongo. Dios. Yo tengo uno con Rankel. No, se lo he puesto ya antes, habré leído. La verdad es que vaya día más nefasto. O sea, era un buen día hoy para jugar bien, ganar partidas, demostrar que el mazo que he dicho que era el mejor mazo estándar ganaba partidas, pero no. La magia de Magic ha tenido ahí que dejarme mal y hacerme perder todas las partidas. Y encima hacerme enfadar también. O sea que ha sido un día nefasto. De los peores días de mi vida en este juego. Espérate, ¿y esto cómo lo juegas? ¿Rojo, negro o blanco? Blanco. No tenemos rojo ni negro. Ni para poder mutarlo tampoco. Y Fuzor, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pues Nico también gasta la carta de la cajera. Muchas gracias, Nico. La carta de Streamlutz de la cajera. Si me vuelve a robar el bicho este y me lo hace sacrificar, o sea, y lo sacrifica él y encima roba cartas. A lo mejor debería estar jugando este mazo yo. Parece bastante bueno. Vale, otro carnicero de la bahía. Tendríamos un bloqueo bastante fácil si atacase. Si robamos mana negro o algo, con esto nos podríamos reír. Porque esto es dinosaurio felino pesadilla, o sea que gana el +1/+1 del propio de la propia cajera. Y le haríamos de coste 4. Venga, va, cruzada de 2 para robar mana rojo o mana negro. ¿Y esto cuánto cuesta activarlo? Cuesta 2 y girarlo. Vale, un poquito caro. Un signo dice que hay una Sacrifice Mono Black que está en Mítico 1. Eso también es interesante, no la he visto. A ver si luego la veo por ahí. El rival se llama Lomingo. ¡Ay, Dios mío, es cierto! Que lo ha dicho Kageisa. Que Kageisa se fija en todo menos en las Magic. Y Celta, Celta Draco también gasta la carta de la cajera. Muchas gracias, Celta. Obviamente le damos indestructible. Al final ha sido carta por carta. Venga, cruzada de 2. Mana negro y ganamos con esta cosa. Y Proción Lotor. Proción XL Lotor. ¿Cómo se lee? Muchas gracias, nuevo seguidor. Bienvenido. Pues no.
Por ahí, pero no he contado más menos uno. No ha bloqueado. Y jugamos el gatito encantador. ¿Qué encantador es este gatito? Ah, bueno, vale. Digo, ¿de dónde sale ese más uno? Es un juego de la cajera. Cierto, cierto, que es un felino. Es que, como el gato encantador gana contadores más uno por cada otro gato encantador que tengas cuando entra en juego, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y claro, es el de la parte de cajera. ¡Qué asco! Pero ¿por qué? Ya hemos perdido. Es que aquí te hacen 13.000 millones por uno. Nos mata todo. Joder, es que es lo único que juegan. Reclamar al primogénito y ritos del pueblo. Bueno, ahora en este caso lo va a sacrificar con la sacerdotisa. Y nos mata todo. No, esta partida ya no la ganamos. Seguro que yo me pongo a jugar ese mazo Rakdos y me fludeo todo el rato. Me robo 12 tierras. O todo lo contrario, me quedo siempre atascado en 2 tierras y cosas así. No me sale nunca la sacerdotisa. Buenas noches, Turonaco, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, hoy ya estamos puestos en perder todas las partidas, así que voy a seguir con la misma tónica. No voy a cambiar de mazo, no voy a intentar ganar siquiera. Vamos a darlo todo por perdido y ya está. Que es lo más inteligente, llegados a este punto. Voy a decir felino. Creo que el mazo lleva más felinos que perros. Dinosaurio, felino, pesadilla. Sí, esto es felino, lleva más felinos que perros. Levanta ánimos, dice José Castro. Juega mono red. Es que la gente odia la mono red. No, a ver. Volk ha gastado un montón. Podríamos mutar, pero... Podríamos mutar sobre una criatura pequeña. O grande. Vale, si no nos mata el leosaurio majestuoso, que por cierto, gracias al vitral, entra como 3-3, que no está mal. Ahora mutamos con el Snapdax y bueno, pues pegaríamos un poquito más. O no, porque nos lo ha matado. Nos quedan 8 de vida nada más, ¿eh? No podemos hacer nada. No podemos ni siquiera jugar la única carta que tenemos en la mano. Vamos a jugar otra partida más con este mazo. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el mazo de felinos y gatos. No me parece tan malo. Sí, al rival le ha venido todo, ¿verdad? ¿No? O ese mazo siempre funciona así. Nada, es lo que digo antes. Seguro que cojo yo ese mazo y no hace absolutamente nada. Ahora voy a jugar una partida más con este mazo, ya digo. Que habéis gastado un montón de cartas de Streamloots para que no jugas el mazo de la cabra. Volk es Pablo Escobar, ¿por qué? Por el bigotillo, ¿lo habéis visto? Lleva un bigotillo así, igual que Pablo Escobar. De hecho, se parece un montón a Pablo Escobar. Yo cuando le vi la primera dije, mira, Pablo Escobar. Sobrevivió, se fugó. Nico ha dado en el clavo, es jugar la OTR y ganar seguro. Ay Dios, qué noche más nefasta. Ya digo, yo que venía con toda la ilusión del mundo, unas ganas de venir a jugar, divertirme, pasarme bien. Cambia de IP, dice Kental, a lo mejor es la IP. Me cambio de calzoncillos o de calcetines, a lo mejor es la mala suerte que me está trayendo la ropa. Juega esa mano tan buena. No sé si quedarme esta mano, Neo, ¿eh? No sé yo si es suficientemente buena. Cagáis a dices. Seguro que cuando quieras jugar la OTR no te da el maná. Perro o plomo. Perro o plomo. Bueno, sí hablaba el brasileño. Wow. Vaya manoplón. Si llegamos a salir nosotros con esta mano, victoria segura. Me la voy a quedar. Obviamente, la mano es perfecta. Turno 1, turno 2, turno 3. 3, 4.
La duda es, ¿juego esto de primer turno? Creo que es lo más inteligente. Perdemos el primer turno. Perdemos el primer turno. Pero me quiero asegurar segundo, tercero, cuarto, antes que el primero. Es que no tenemos las tierras. Nos hemos robado otro templo. Mira, la tierra enderezada. Bueno, así es la vida. Verde, blanco, sep. Venga, vamos con el león pelaje de bronce. Él está jugando, va a jugar a dar la arma en respuesta a esto. Va a jugar a un dar la arma. Soy un visionario. Como no me sé ya las cartas que juega la gente. Carazao dice, ¿no os pasa que cuando tenemos un día muy malo en MTGA al día siguiente es todo lo contrario? Espero que sea cierto y mañana sea todo lo contrario. Joritok dice que quitaré los perros de este mazo. Pero claro, si quita los perros, pues ya no es un mazo de perros. Yo por eso no los quitaría. Como no necesitamos el mana rojo... Vale, él va a hacer Winota. Va a hacer Winota. Y va a atacar con cuatro criaturas que no son humanos. No tenemos nada de removal, ¿no? No me he fijado en lo que lleva el mazo. Ahí está la Winota. Esto no lleva nada de removal. Va a pelo. Pone, ha puesto tres Winotas. No ha querido atacar con el jefe de guerra. Poyupío ha invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor. Vale, pues Yupio, pues ahora juego con tu mazo. Dios, ha puesto dos Basris. Estamos muertos ya. No, dos Basris y un Tajik. Vamos a bloquear a los que ha puesto contadores más o menos uno y nos comemos 11.000 millones y perdemos, ¿no? Pues, Yupio, pásame el listado del mazo. ¿Cómo me lo vas a pasar? ¿Por el chat? Hemos perdido un poco, ¿no? Pollo Pío dice, si ganas tres partidas con ese deck, compro cofres. ¿Con qué deck? ¿Con el que me has pasado? ¿Que con el que me has pasado? ¿Que no me has pasado, quiero decir? A ver, ¿qué es lo que hace esta carta? Es que no sé lo que hacía. Vale. Si no atacamos, podemos bloquear a 4. Es que es tontería. Vamos a ver, ¿me has pasado el mazo entonces? Nada, el mazo de perros y gatos este no es nada bueno, ¿eh? Es que no teníamos ni siquiera una respuesta a nada, ni un removal, ni nada. Oye, Pío, ¿cómo me has pasado el mazo? No lo veo. Ah, vale, aquí está en el chat. Vale, muchas gracias. Venga, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Pero creo que no... Creo que no nos va a ir muy bien. Voy a importarlo, ¿vale? Lo importo en inglés, por eso voy a poner primero el juego en inglés. Y el mazo es... Esto lo voy a borrar, de los perros y los gatos. Ya hemos hecho la gracia. No, me faltan cartas del mazo porque no aparece por aquí. El mazo es esta cosa. ¿Por qué? Es que no tengo míticas de esto. Tengo un comodín mítico. No puedo jugarlo. Bueno, voy a crear uno más. No tengo más comodines. Es que es una carta... Ya me fastidia bastante gastarme un comodín en el Brubac de Grandiloquent, pero no hay más remedio. Me he gastado un comodín, no tengo más comodines. Si tuviese más comodines, me gastaría más comodines para el mazo del suscriptor, así que lo vamos a rellenar con más suplicantes insistentes y ya está. Vale. Creo que va a dar igual, o sea, no va a ser un mazo con el que vayamos a ganar muchas partidas. Vamos a jugarlo en Ranked, porque hoy estoy dispuesto a perder todas las partidas. ¿Dónde está? ¿Es de Historic? A ver que lo vean. ¿Hay algo que... Ah, claro que es de Historic. Sí, el Grandilocuente es de Historic, claro, claro. Venga, ponemos Histórico. Histórico, clasificatorio, el mazo de... Que se llamará nuevo mazo, Imported Deck. Aquí lo tenemos. Venga, vamos a jugar. Es de Historic, efectivamente.
Sí, en lugar de 30, pues 32 copias. Es que no tengo más comodines para el Brubac, y como el Brubac es malísimo, a ver. Si tuviese los comodines los habría gastado. Me habría dolido en el alma gastarlos en una carta que no vale para nada. Pero bueno, lo habría hecho. El oponente juega primero. Si te sale, te echas unas risas. Esto es imposible que salga. Ahora lo jugamos en partida amistosa. Me he dado cuenta que he metido en Ranked, y en Ranked va a ser imposible que ganemos ni una sola partida con este mazo a nadie. Porque el oponente tendría que quedarse mirando sin hacer nada durante 10 turnos. Eso no creo que vaya a ocurrir. Manaza, la manaza esperada, o sea, ¿no? Qué poca fe dice un sincho. Y Estela Cero dice que ha llegado a perder alguna con ellos. No me lo creo. Pues es que no hacen nada estos bichos. Hay que girar 4 para moler 12 cartas. Bueno, venga, va. Cuando consigues juntar el cuarto, te los matan todos. Todas las manos que robes con este mazo, pues van a ser bastante, bastante similares, claro. ¿Qué ha saltado aquí? Ni la había... O sea, he clicado sin querer. Vale, vale, se está autodequeando él solo. ¿Es un mazo de Yorion? Ojo, por un momento pensaba que era un mazo de Yorion y choco porque... ¿Sabes? Una van de Yorion o algo así. ¿Os imagináis que es un mazo de Yorion con 80 cartas? Ya es lo último que me podía pasar. Vale, vale, se está autodequeando él solo. Buah, esto está ganado. Se está autodequeando él solo. Ya dequeamos 12 ahora, ¿eh? Ellos no saben que tienes 32, pero se lo imaginan. Se van a imaginar que llevas 32 de estos, ¿eh? De hecho, es que solo tenemos suplicantes insistentes, no tenemos ninguna otra carta. Voy a hacerlo al final de su turno, porque fijaos, tiene 4 cartas en el cementerio. No puede jugar el Uro este. Tomás, el 0330, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues ya está. Ya podemos jugar otra cosa, ¿no? Game over. Game over. Le quedan 32 cartas en el mazo y se acabó. Bueno, venga, vamos a... Es que es imposible, porque cuando... Es que como solamente cuesta 2 el bicho, solo tiene que quitarle 2 contadores a Lugin para volver a matármelos todos. Y gana 2 contadores con cada 3 daños que hace. Game over. ¿Cuánto le quedan? Y es que le quedan todavía 3 contadores. Lo puedo hacer otra vez y me las va a volver a exiliar. Y aún así... Venga, jugamos otra partida. Vamos a jugar una partida amistosa en lugar de rankeada. Era normal que en rankeada nos pasase esto, ¿eh? Tomás dice que le demos algún consejo para jugar Teferi, el de 4, el coste azul. Joder, pues meterlo en un mazo y jugarlo. Hay muchos mazos que lo están jugando ahora mismo, ¿eh? No es un Planeswalker que se juegue poco. Por ejemplo, en esta Sultai Ramp que estoy jugando yo, exclamación de que en el chat para ver los mazos, lo puedes probar. Poyupío ha sacado de la cárcel a Brubax. Son 100% necesarios, volveré a intentarlo luego. ¿Cómo? Ah, 4 Brubax son 100% necesarios. Sí, la partida habría cambiado muchísimo con los 4 Brubax. ¿Qué estoy haciendo? Ah, estoy buscando el mazo. Estoy buscando el mazo que vete a saber porque como no los ordena el juego es difícil de encontrar. Aquí está. Domingo, dame un consejo. El consejo, pues lo juegas y ya está. He dicho, a ver, es que vaya pregunta más tonta. Dime, dame un consejo para jugar Teferi, meterlo en el mazo y ya está. O sea, lo juegas cuando tengas 4 de mana y ya está. Generalmente, a ver, un consejo, jugarlo con Uro, por ejemplo. Porque con Uro te puedes descartar el Uro, o sea, con ese Teferi te vas descartando cartas, vas llenando el cementerio. Y es más fácil rejugar el Uro desde el cementerio. Es más, te puedes descartar el propio Uro y jugarlo desde el cementerio como criatura 6-6. Entonces, en general, ese Teferi, con verde, con Uros, pues va a ir bastante bien. Pero es difícil dar un consejo, es que la pregunta era muy complicada, lo siento. Poyupío dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dijo un hombre sin pelo jugando un deck de con 30 cartas iguales para gente en internet. Es cierto. ¿Por qué llevarlos a optar? Venga, para buscar el Brubac. Luego main face el optar, porque ya estoy tan desesperado que... ya me da todo igual.
Juego un mazo de goblins. Ah, ¿no? Pensé que iba a ser un mazo de goblins. Hurtar. Venga, elige una carta. La que tú quieras. Primera victoria de la noche después de 3 horas jugando. No, creo que hemos ganado alguna partida antes, ¿eh? Yo creo que no ha querido... Decís, tuvo miedo, ¿no? Yo creo que... Dora más me recuerda que gana de forma brillante, muchas gracias. Yo creo que lo que ha hecho el rival es... No ha querido perder el tiempo y ha dicho, fuera, voy a jugar con una persona que juegue algo de verdad. Eso sí es una victoria. Dice Pollo Pío, solo faltan 2 victorias más. Voy a ganar 2 partidas más para que Pollo Pío me compre cofres y esta noche yo no me quiera suicidar. Que esta noche ha sido la peor noche de mi vida jugando a esto. Porque no me he comportado correctamente. Tenéis razón. Volk dice, gana de forma brillante. Muchas gracias, Volk. Porque yo otra vez he perdido. Igual te disgustas, te vas a la cama, te intentas cortar las venas, no lo consigues, vale. Pero ponerme como me he puesto no es correcto. Y yo nunca soy así. Es el maldito League of Legends. Es League of Legends. Es League of Legends. Me está sacando de mi persona. ¿Sabéis que tuve que hacer eso? También Doramas dice, ha ganado acceso. Oh, vale, Doramas. Ah, pues tengo un vídeo preparado ya. Te lo puedo pasar luego. Luego te lo paso, Doramas, que tengo ya uno preparado. A ver, ¿qué hace Brubak? No lo he leído. Si un oponente fuera a moler una o más cartas, en lugar de eso, muelen 2 veces esa cantidad de cartas. Sabes que el Brubak te lo van a matar, ¿no? O sea, son fundamentales, pero es la carta que te van a matar. El Brubak te lo matan de forma individual y los suplicantes de forma masiva. Vale, el oponente juega un mazo tan malo o incluso podría ser peor que el nuestro. Voy a ir con los suplicantes insistentes, ¿eh? Antes que el Brubak, por lo que estaba comentando. ¿Esta qué hace? Esta es la que da maná. Le da un maná extra. De cualquier color, ojo, que puede meter ya al altar de coste 5. Dice turno una cosa, te veo un cachopán, no te imagino... Pues sí, sí, sí. Y tengo que pedir disculpas. Me suicido en directo y luego es una broma. Tengo que pedir disculpas por cómo me he puesto antes. Me he enfadado mucho, me he disgustado y he dicho cosas que no tenía que decir. Y yo no soy así. Y encima le he echado la culpa al League of Legends, que ni siquiera es una persona, que es un juego. La única culpa es mía. Es mía. Yo. Es mi culpa. Me he portado mal. No he sido una persona coherente, ni lógica, ni buena. Dios mío. Ay, Dios mío. Que nos va a matar los suplicantes insistentes. Con los Hondens. Si robamos tierra... Si robamos tierra el siguiente turno... Podemos jugar Brubak más suplicante. Y ahí sí... Y ahí sí le hacemos daño. Le quitaríamos otras 24 cartas de golpe más. Pero es casi seguro que va a jugar otro Honden, o sea, un cuarto Honden, y va a poder matar a Brubak al siguiente turno. Por eso es importante robar tierra. Es crucial robar tierra. Bueno, con esto la buena noticia es que solo mata un bicho por turno. Así que si jugamos dos va a estar bien, vale. Vamos a jugar 2 bichos. ¿Era turno 3 Brubak? No, porque si jugó Brubak de turno 3, no habría tenido 4 suplicantes insistentes y no habría hecho nada. ¿No era turno 3? ¿Cómo que cuenta para tapear 4? ¿Qué es consejero? Es que encima no sé ni jugar el mazo. Tierra, por favor. No ha habido suerte. Es consejero. Y esto dice gira 4 consejeros. Vale, 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 vale. Cuenta para tapear 4, no lo sabía. He dado por hecho que el mazo es malísimo. Ah, le quedan 14 cartas. No, le quedan 36. Le quedan 14. ¿Cómo? He hecho la habilidad. La he cancelado después, ¿verdad? He hecho la habilidad y luego la he cancelado. Se va a morir por mazo de todas maneras. Porque roba... Bueno, espérate, que nos va a hacer un montón de drenar vida. No, no hemos perdido. Bueno, sí, a lo mejor si no hubiese cancelado la habilidad anterior, que la habríamos quitado a 24.
Venga, va. Esta vez no cancelo la habilidad. Oye, pues... Es que antes he cancelado. Le he dado aquí a cancelar en lugar de a enviar 4. Es que... Normalmente el juego en este tipo de habilidades te las tapea automáticamente. Sí ganamos, sí ganamos. Sí que ganamos, le quedan 5 cartas y nos quedan 15 vidas. Nos quedan 10. Sí ganamos. Es que muere con esto. Muere con el Honden de los. El Honden de los vientos atentos. Casi lo cancelo otra vez. Es que normalmente las habilidades se tapean solas, las cartas, ¿no? En muchas habilidades lo hacen solas. Ganas al sacar el otro Barabuk. Sí, incluso sin él. Si es que le quedan 5 cartas y roba 5. Roba 5 con los Ondens, bueno, con los altares. Y otra más de turno. Hemos ganado. Oye, que el mazo no es... Sí, el mazo es malísimo. No voy a creerme que el mazo es bueno. Pero no es tan malo. Claro, por eso hace falta los 4 Brubacks. Vale, pues tengo que conseguir comodines. Me voy a gastar los próximos comodines míticos en Brubac. Ya están ellos diciendo que es malo. No es malo, este mazo es buenísimo. GG, hemos ganado. Buena partida. Voy a ser aquí tóxico. Ahora se ha ido y me va a hacer esperar media hora. Es cierto, el mazo es buenísimo. Es que el Brubac es consejero, ya lo entiendo todo. Domingo el Toxines. Voy a dejar League of Legends. Mañana no hay directo de League of Legends. Hoy, hoy en League of Legends ha sido un desastre. He llegado esta mañana. Llegué ayer por la mañana de mi pueblo. Llegué feliz, tranquilo, renovado como ser humano. Sí, ya veo lo de los 4 Brubacks, son importantes. A ver si me dan un comodín mítico. No. Puedo comprar sobres. Compro sobres, a ver si me dan comodines míticos y compramos más Brubacks. Vamos a comprar sobres, venga, va. Vamos a comprar sobres. Dios, quiero Brubacks. Me faltan todavía cartas de M20. Vamos a comprar 10 sobres. Mira guías para mejorar. No, supongo que no es para mí, ¿no? Esa frase. ¿Nos han dado comodín? No. Nos han dado un comodín raro. Dos raros. Jope. No me han dado comodín mítico. Vale, con 3 sobres más me dan un comodín mítico. Venga, vamos a comprar 3 sobres. Vale, ya está. ¿Pero vas a rankear Historic? No, no, sin rankear. De momento vamos a probar el mazo un poquito, a ver si ganamos alguna partida más. Hemos ganado 2 partidas con el mazo. Vale, como mínimo nos llevamos este comodín mítico de aquí, ¿vale? Ahí estamos. Tercer y último sobre, comodín mítico. Ya tenemos 3 Brubacks. Gracias por esforzarte, dice Pollo Pío. Me tira un corazoncito y todo. Le vamos a por el tercer Brubac. Es que el mazo... Es que el hecho de que Brubac sea consejero lo cambia todo. De hecho, a ver, cuando un mazo me lo voy a quedar, le cambio el nombre. Brubac. Dios, es la mejor carta de la historia de Magic. ¿Por qué la gente no la está jugando? ¿Por qué no ha roto el formato ya? Pero que hay la gente diciendo, oh, qué roto está el Muxus. Está rotísimo el Muxus de los Goblins. Hay los Goblins, hay el Muxus. Pero si el que está roto es Brubac. Dice Nico, ¿volverás a jugar draft? En 2 días volveré a jugar draft. Porque sale a Monquet. Así que tendré que jugar draft. Tengo 61 cartas. Noxkin dice que tiene un mazo de 1000 mejor. Con Brubac también. Bueno, puede ser mejor, pero no lleva 40 consejeros como este. ¿Por qué llevo 61 cartas? Los suplicantes son los buenos. Pero no quería jugártelo porque si no me baneas. Pues verá. Cierto. Mañana no hay directo de League of Legends. Voy a jugar otra cosa. Voy a pensar algo que jugar. Esta noche con la almohada lo consulto. Pollo Pío ha comprado 3 cofres de naranja mecánica. Muchas gracias por ese apoyo y mucha suerte con ellos, que te salgan buenas cartas. No me vais a volver a ver jamás en la vida como he puesto esta noche y las cosas que he dicho. Perder partidas sí, o sea, perder partidas me vais a ver perder muchas partidas, eso, esas cosas pasan a veces, hay que entenderlo. Pero como me he puesto no, y me he dado cuenta que es por el League of Legends. Y ojo,
no solo el League of Legends, el maldito Raid Shadow Legends que me patrocinó, se ha convertido para mí también en una... A ver, me patrocinó, me dio pasta. Yo tenía que decir que el juego es buenísimo. Maldito juego adictivo que me está quitando la vida y el dinero. Es muy bueno, estoy muy viciado. Me voy a quitar el League of Legends. O sea, mañana no hay directo de League of Legends. Te lo voy a quitar. Y voy a jugar a otra cosa. Hey, Killer Balsa 93, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Hola, yo soy Domingo. Mi nuevo canal... No, mi canal siempre va a ser de Magic Arena. Vamos en búsqueda de Brubax. Es cierto, Hao Sakura tiene toda la razón. Que me convierto en el Padre Paolo cuando juego a League of Legends. Y el Padre Paolo no es una buena persona. Juega al Fall Guys, dice Jordana. Te da dinero y luego te lo gastas. Sí, es cierto, Mega. A ver, no me he gastado tanto dinero, pero algo sí que me he gastado. Al Fall Guys no voy a jugar porque Pollo Pío ha sacado de la cárcel A. Me salieron 6 de estas. A este paso me haré un deck. Pero Pollo Pío, ¿a quién sacas de la cárcel? Oye, el Vikings. Lo tengo abandonado, lo siento. Fall Guys con trucos. Es que no he jugado. Lo miraré. No estoy 100% seguro de que vaya a jugar al Fall Guys. Dark Souls. Todo el mundo dice Fall Guys. Venga, me lo voy a bajar. Digo, me lo voy a comprar. A ver. Es que vale $20. Es un juego de 50 céntimos. Y lo están vendiendo por 20 euros. Es un juego de móvil de 50 céntimos. Y digo 50 céntimos porque soy generoso. Una pena que no hemos robado la cuarta tierra. Lo malo de Fall Guys es que han subido el precio a qué. Un timo. La gente se está quejando. Ah. Pero es Fall Guys, no es Fall Guys, de caer. Vale, vale. Es que por ahí habéis escrito Fall Guys algunos. Dice Volk, gasta un código de Humble Bundle y juega lo que te salga. No, porque quiero jugar algo que sea... Algo que sea bueno. Es gratis si tienes PlayStation. El juego se llama Five Guys. No voy a gastarme 20 euros en el Fall Guys este. ¿Cuánto valía antes? Lo han subido a 20 porque la popularidad, ¿no? ¿Cuánto valía antes? ¿Alguien lo sabe? Al póker, dice Irving. No, no quiero jugar un juego que me ponga nervioso. Es que mira, es que es lo que ha pasado con... Es que es lo que me ha pasado. Minecraft, algo de ese estilo. 8 euros, ha dicho Nox. Ah, vale, perdón. Valía como 8 o 9 y lo han subido a 20. Pues paso de jugar a eso. Es que digo, es un juego de 50 céntimos. Y es un juego que dentro de una semana no va a jugar nadie. Nos quedan solo 9 de vida. O sea que no ganamos, quiero decir, básicamente. Si robamos tierra y no tiene counters, pero no hemos robado tierra. Terraria y Starbound Moran. Sí, no he jugado a ninguno de los dos. Los he visto. Pero no he jugado a ninguno de los dos. Creo que hemos perdido. Pinturillo y a dibujar nepes. Voy a mirar eso de pinturillo. Yo dibujo fatal. Vamos a conceder la partida porque esta partida está perdida. A ver, pinturillo gratis, ¿no? Es gratis, sí. Ah, pues a lo mejor el pinturillo. Volk dice en mayúsculas, ¿y por qué no jugamos LOL pero un TFT o bombardeo al nexo? No está del todo mal. No, porque sigue siendo LOL. Es que es lo malo, es que sigue siendo LOL. Yu-Gi-Oh! Ya dejase los euros. No, no. Tiene que ser algo tipo Minecraft o Terraria, por ejemplo, también me ha sonado bien. O Farmville, ¿sabes? O sea, quiero decir, algo que no sea competitivo. No veas con Domingo, es más catalán que yo. No me gusta tirar el dinero. Excepto en Raid. Aquí sí. Me he comprado la mina al máximo. Dios mío, cómo se entere Laura.
Porque eso es de pago. Es una cosa que es de pago. Farming Simulator 19, Fortnite for fun. El Fortnite es difícil que sea for fun. Y el Roblox igual. Vamos a jugar Stardew Valley y te paso patatas que tengo 200 Stardew Valley. A ver, Acatolín pone un juego en el chat. Lista de deseados. No pone nada. Me ha salido una lista de deseados de El Michi. No sé qué enlace has puesto, pero no es ese. Ah, pero es un juego de móvil el pinturillo este. Candy Crush. Candy Crush mola. Fortnite cooperativo puede ser for fun. Nunca puede ser for fun un juego que el objetivo es matar a todos los demás. Tiene que ser un juego que el objetivo no sea matar a todos los demás o ganar. Es que es lo del ganar. Es lo del ganar y matar. Es lo que me ha quitado parte de mi vida. Pero sí, se acabó League of Legends. Que fue la razón por la que lo dejé la otra vez. Con la cantidad de horas que le metí a League of Legends. Cientos de horas ahí. Para llegar a oro. Y luego ya no volví a jugar más porque conseguir objetivo... O sea, mi único objetivo ya en aquel momento era llegar a oro. Y todo lo demás me daba igual. Cuando llegué a oro no volví a jugar. El problema es que eres muy competitivo. Lo problema es ser competitivo y malo jugando. Ah, vale, a Catolín pone ahora el Slide Spire. ¿De qué va? Es de cartas. Ah, ya, ya me hablaron de él. Ya me hablaron de eso, del Slide Spire. Pollo Pío dice, Laura, el banco habló por unos cargos en un tal Viking. No, no se entera porque eso va por PayPal. Pero cuando se entere... No se va a enterar, no se lo digáis. Que tampoco me he gastado tanto. ¿Algún clásico tipo Deus Ex o Mass Effect? Sí, algún... Juegos de esos que son más fáciles o son más sencillos o más de vivir la experiencia de juego. ¿Buena por qué? Ah, buena porque le he quitado una vista buscada, puede ser. Ya se ha enterado, le he enviado un mail. A Laura. Red Dead. Historia que es el juego más de chill que existe. No, espero que no. Laura nunca está viendo el stream a estas horas. Ella es una persona responsable que duerme y esas cosas. Matthew canjea la carta de la cajera y muestra chapita. No vamos a poder ganar, ¿eh? Esta partida al menos no. Me he gastado el comodín en el blueback para nada. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿La una? Pues lo siento, pero mañana no hay League of Legends. Lo voy a quitar, lo voy a desanunciar y todo. Bueno, ¿sabéis lo que va a pasar mañana? Mañana voy a jugar Magic al máximo nivel que os podéis imaginar. Es más, ¿dónde estoy? O sea, no habéis visto a nadie jugar a Magic como voy a jugar yo mañana. Os muestro una cosa, ¿vale? Os voy a mostrar una cosa. Vamos a mi perfil. Y estoy... en Platino 4, con los ojos tapados. Estoy en Platino 4, en construido, ¿vale? Y Plata 1 en limitado, lo cual es vergonzoso. Pero da igual, mañana esto, cuando acabe el stream, va a estar en diamante. Prometido. Me juego un brazo. Me juego un brazo a que esto mañana pondrá aquí diamante 4 en lugar de Platino 4. Mañana por la noche, cuando acabe el stream, estará en diamante 4. ¿Vale? Así que mañana vais a enteraros de lo que es un gran jugador de Magic. Matthew dice, ni sabía que tenía chapita. Mañana costillo limitado en Mítico. Bueno, vamos a hacer la raid, espero no liarla. Vamos a hacer la raid a alguien llamado X-Ross Asfie, que no sé quién es, no lo conozco de nada, pero lo vamos a conocer hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Gracias por haberme aguantado la noche. He jugado mal, he perdido todas, he sido mal educado y desagradable. Ha sido mi peor directo en toda mi vida y no se volverá a repetir, lo prometo. Has dicho que te jugarás un brazo, pero no has dicho que sea tuyo. ¡Qué buena bol! ¿Qué me has pillado? Esa es como la carta de Chuck Norris. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchísimas gracias por aguantarme. Yo me lo he pasado bien a ratos, pero ha habido ratos chungos, pero me habéis animado al final todos. Muchas gracias a todos por haberme animado. Y os dejo con Ross Asfie, a ver quién es, ¿vale? Vamos a conocerle. Muchas gracias y hasta luego.